un mensaje libero de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas.
para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las después de sobrevivir a tan cruel persecución. El pueblo de Israel ha vuelto a ser nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución. Así como fue profetizado en el libro de regresando a su tierra para ver el sol, después de haber visto a su familia perecer. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos el Redentor. Es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia gentil. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó a matrimonio con vos el La séptima trompeta es para el pueblo de Israel, lo mismo que el séptimo sello para la novia Thank you.
Look.
mismo que el séptimo sello. Dios por medio de la cruz puso
Amén. El Señor Jesucristo los bendiga. Hermanos y hermanas, vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe en la lectura de esta tarde y noche. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por permitirnos acercarnos humildemente, Señor, por permitirnos, Señor, ver todo lo que tú nos estás mostrando, Señor, en estos últimos tiempos, Señor. Tu palabra siendo vindicada, tu palabra siendo orador de toda dádiva, Señor. ¿Cómo quedar atrás, Señor? Tu palabra siendo vida eterna, oh Padre, razón que tú dijiste, oh Padre amado, si el hombre, oh Padre amado, si el hombre vive de sí solo, no encontrará nada, porque aquel hombre es erudito, viene naciendo en pecado, viene aprendiendo todo. Entonces, razón que tú dijiste es que tenemos que ser niños para poder aprender de ti, oh Padre. En esta tarde queremos continuar con la lectura de los gloriosos mensajes que tú nos has puesto en el trayecto de la vida, oh Padre. Son mensajes que estaban escondidos para sabio y entendido, Señor. Y tú lo revelaste a niños que quieren aprender, Señor. Apocalipsis 17, Señor, estaba guardado, Padre, pero vistos para mucha gente, Señor, pero a veces no lo entendían, Señor. Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas, oh Padre amado. Entonces, ya está revelado todos los misterios. Nos queda ahora Apocalipsis 18 al 11, Señor, porque sabemos de que ya no estamos viviendo en Génesis, no estamos viviendo en los libros anteriores del Antiguo Testamento, oh Padre amado, específicamente estamos viviendo ya en este último tiempo, Apocalipsis, específicamente lo que nos corresponde es Apocalipsis 18 al 11, Señor, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre amado. Entonces, en esta tarde queremos pedirte que nos abra vuestra sabiduría, vuestro entendimiento y entrar en la cena de los cultos de vuestro profeta Elías, Señor. Gloriosos mensajes que él ha predicado, Señor, y están escondidos, Señor. Pero tú buscaste para una manada pequeña, una simiente predestinada, Señor. Entonces, en esta tarde queremos entrar rápidamente en la cena de tu palabra. Te lo pedimos que nos unjas en cada alma, en cada corazón que va a lecturar, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con la lectura del mensaje titulado La evidencia de la resurrección. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 6 de abril del año 1958. Voy a continuar en los párrafos del 28 al 32. Solo piensen que cuando Charles G. Finney, solo un predicador del Evangelio, un pequeño abogado convertido, un tipo de apariencia desgastada, estaba probando la acústica en un edificio y dijo, «Arrepiéntanse o perezcan», y un hombre que estaba sentado en la cúpula se desmayó y se cayó. Él se paró en el balcón de un edificio en New England y le predicó al infierno, a los perdidos. Y cuando él clamó, van a perecer si no se arrepienten, los hombres se desmayaban y las mujeres se postraban en las calles. Pero hoy en día, si no se arrepienten, los hombres se desmayaban y las mujeres se postraban en las calles. Pero hoy en día, un pueblo predicar arrepentimiento y del fuego y azufre del infierno, y la gente se reirá de ello. ¿Qué es lo que pasa? Nuestros corazones están fríos, somos indiferentes, tenemos demasiado, necesitamos menos del mundo y más de Dios. Nuestros corazones están demasiado fríos. ¿Nos hemos interesado en alguna emoción? Nos hemos interesado en si podemos danzar, si podemos gritar. Yo creo en eso.
Si podemos hablar en lenguas, yo creo en eso. Yo creo en cada ápice de eso, pero si tenemos eso y no tenemos ese espíritu agonizante de lloro, quebrantado, Dios nunca podrá usarlo. Esas cosas están bien, pero tenemos que tener lo otro junto con ello. Hemos dejado la cosa principal y nos hemos ido por lo secundario. Y ustedes nunca pueden hacer de una cosa menor algo mayor. Sabemos eso. Párrafo 29. Aún en nuestras propias reuniones, han tomado lugar que se enfatiza mucho en la sanidad divina, en lugar de la sanidad del alma. Hermano, lo que necesitamos hoy en día es un avivamiento y quebrantamiento, almas en fuego por Dios. Lo que quiere decir con en fuego es en el altar, con lágrimas corriendo por sus mejillas, no por 5 minutos y luego levantarse y olvidarlo, pero allá afuera tratando de ganar a los perdidos de regreso a Cristo con una carga en su corazón. Dios quita todos los placeres del mundo y todo su frenesí, todos sus derribados, y pon en mi corazón una carga por los perdidos. Esa sería mi oración. Párrafo 30. Ellos le tomaron a él por la fuerza. Oh Señor, nosotros no sabemos quién eres tú, Señor, pero amamos tu predicación. Entra y quédate con nosotros durante la noche. Y Jesús entró, caminaba con ellos y no le conocieron. Y una vez que él hubo entrado, tal vez a una pequeña choza, pero no hay nada que sea tan humilde que él no pueda entrar. Usted dice, hermano Branham, yo soy un hombre viejo, a mí no me interesa qué tan viejo sea. Yo solo soy un niño, eso no interesa qué tan joven sea. Yo soy muy pobre, tengo puestos unos overoles. Oh, si usted estuviera envuelto en un saco de colección de césped, no hará ninguna diferencia para Dios. Solamente pregúntenle a él. Usted es grande a los ojos de Dios. Usted pudiera no ser mucho a los ojos del hombre, pero usted es grande a los ojos de Dios. Usted es uno de los súbditos. Párrafo 31. Entra y quédate con nosotros. Oh, yo no pudiera pedirle a él que entre en mí. He sido un borracho. He sido un apostador. A mí no me interesa lo que usted es. Pídale a él y usted se dará cuenta que él atenderá su invitación. Él nunca ha rechazado a ninguno y él nunca rechazará a uno. Él está anhelando y tratando de entrar en a los corazones. Y usted dice, yo he sido una prostituta de la calle. A mí no me interesa lo que haya sido. Dios está tratando de abrirse camino hasta su corazón. Solamente diga, entra, Señor, y quédate conmigo. Párrafo 32 por último. Y noten, durante todo el día él había traído su palabra, pero sin señales. Cuando él los hubo metido y hubo cerrado las puertas y estando sentado, oh hermano, allí fue cuando él les reveló su resurrección. En ningún momento desde la mañana cuando se encontró con ellos hasta el atardecer lo hizo. Él no hizo ni una sola cosa de las que hizo que en vida. Únicamente fue la palabra. Pero noten, en el tiempo de la tarde, en el tiempo de la tarde, fue cuando él les probó su resurrección. Permítanme decir esto con humildad. Permítanme decir esto con una voz quebrantada, pero con un corazón quebrantado. También es el tiempo del atardecer. La Biblia dice, habrá luz en el tiempo de la tarde. Habrá un día en que no será ni día ni noche. El profeta dijo, será solo escuchando la palabra sin ninguna manifestación, solamente un día sombrío y brumoso. Pero en el tiempo del atardecer, la luz estará brillando de nuevo. Habrá luz. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La evidencia de la resurrección. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 6 de abril del año 1958. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 33 al 42. Amén.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje: la evidencia de la resurrección, predicado el 6 de abril del año 1958, párrafo 33. Y en este atardecer en el que estamos ahora viviendo, en donde Cristo a través de sus ministros ha predicado el evangelio por 2000 años, pero este es el tiempo de la tarde. Las luces del atardecer fueron la manifestación de la resurrección. Cuando ellos no sabían que él había resucitado de entre los muertos, aunque le habían amado y habían creído en él, pero no sabían que había resucitado de los muertos. Ellos habían discutido en contra y ahora había llegado el tiempo de la tarde. Él va a revelarse a sí mismo que ha resucitado de entre los muertos. ¿De qué manera lo hizo? No lo hizo predicando la palabra. Eso ya lo había hecho y aún así ellos no lo creyeron. Y 2000 años de predicar la palabra y la iglesia todavía no lo cree. Pero la luz de la tarde ha llegado, la manifestación de la resurrección. Y él los metió e hizo un milagro o hizo algo igual como lo que él hizo antes de su crucifixión. Supieron que era él. Sus ojos fueron abiertos y él se desapareció rápidamente. Noten, fue un mensaje corto. No duró mucho. Él no se quedó mucho rato con ellos. Él solamente se manifestó a sí mismo y desapareció de los ojos de ellos. Y sus ojos fueron abiertos y conocieron que era él. Y decían: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y oh, hermano, hermana, ¿cuánto han ardido nuestros corazones en el transcurso de los años? Yo he sido un cristiano por 27 años, no por 29 años. He sido un predicador por 27 años. Y en todo el transcurso, cuando leo su palabra, cuando él me habla, es maravilloso. Mi corazón arde por oír la palabra. Pero ahora las luces del atardecer han llegado. El sol se está ocultando. La civilización se ha terminado. El mundo está a su fin. Ahora él aparece y haciendo algo en nuestros medios para revelarse él mismo como el Cristo resucitado. Nuestros ojos pueden abrirse. Podemos ver que él está vivo para siempre. La prueba del postre es comiendo de él. Y esa es la prueba de la resurrección. Si Jesús prometió, la Biblia lo hizo, que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si él no prueba eso, entonces la escritura está errada. A través de todos los años hemos tenido todas estas enseñanzas bíblicas, pero este es el día para la manifestación, para las manifestaciones de la resurrección. Ahora, ¿qué hicieron ellos cuando sus ojos fueron abiertos? Ellos dijeron: ¿no ardían nuestros corazones en nosotros? Y se fueron rápidamente a encontrarse con el resto de su gente. Y mire, no se tornaron yendo solo por el camino diciendo: bueno, quizás pudo haber sido otra cosa. Pero ellos estaban seguros y ellos se apuraron hacia su propio grupo y dijeron: ha resucitado el Señor verdaderamente. Nosotros sabemos que él ha resucitado. Ellos no fueron a discutir su religión. Ellos solamente fueron porque sus ojos habían sido abiertos. Ellos le habían visto en su resurrección. ¿Qué cosa pudiera ser más hermosa en esta noche, amigos? La cosa más gloriosa que sería en esta noche de día de Pascua es el ver al mismo Jesús que ha resucitado de entre los muertos, llegar en medio de este pequeño y humilde tabernáculo que nos costó menos de $3,000 hace 20 años. ¿Cómo sería en este lugarcito humilde,
el verlo a él llegar esta noche y hacer las cosas que él hizo antes de su crucifixión para probar su resurrección? Él no lo hizo hasta estos últimos días. Ahora él lo está haciendo porque prometió que lo haría. Es el tiempo de la tarde. Las luces están brillando. Dios está abriendo los ojos de sus hijos. Con corazones alumbrados están tornándose. Oh, él verdaderamente ha resucitado. 38. Ahora, hay gente en este edificio esta noche que probablemente son de Virginia y de todo el país. Y no importa de dónde sea, ustedes pueden regresar con un corazón alumbrado en este día de Pascua. Si Jesús se les aparece como lo hizo con ellos, quizás usted ha caminado con él por mucho tiempo. Quizás ha sido un cristiano por años, pero aún no ha visto su poder de resurrección siendo manifestado. Oh, si él lo hace esta noche, ¿lo recibirá usted como el Señor resucitado? Piense en eso mientras inclinamos nuestros rostros para orar solo por un momento. ¿Cuántos quisieran ser recordados en esta oración? Levanten su mano a Dios. Dios les bendiga. Párrafo 39. Ahora, Señor Dios, la gente está parada. Sus extremidades se están acalambrando, pero oh, ellos te aman. Ellos han venido, Señor, en este día de resurrección. Ellos han venido quizás de una tumba vacía de algún lado, en donde predican el evangelio vacío y dicen, bueno, los días de los milagros han pasado. De esa manera encontraron la tumba, porque él no estaba allí. Él había resucitado de los muertos, pero Cleofás y su amigo, muchos han viajado con ellos esta noche. Lo discutieron por el camino, pero, oh Señor, Jesús, en estos tiempos del atardecer, yo oro que tú manifiestes tu resurrección a esta pequeña iglesia en esta noche. Pruébales a estos que están parados aquí que tú eres humilde. Que no importa que tan humilde sea, tú vendrás a cualquier lugar que te den la bienvenida, donde te quieran a ti. Y hay muchos de los que están aquí que tienen necesidad. Muchos están enfermos y muchos están afligidos. Muchos se encuentran sin ti, sin Cristo, sin Dios, y ellos quieren ayuda. Yo oro, Padre, que tú te manifiestes esta noche a este tabernáculo una vez más. Párrafo 40. Oh, Señor Dios, tú has sido bueno con tu siervo. Un día como hoy, pero de hace muchos años, en una cabañita de madera de apariencia tosca, cuando mi joven madre, estando en el lugar de 15 años de edad, abrió la ventana muy temprano por la mañana y yo di mi primer pequeño grito. Oh, Señor Dios, te doy las gracias por cada año. Me siento avergonzado de todas las cosas que he hecho que han estado equivocadas. Oro que me perdones. Y de una cosa que lamento, Señor, es el no haberte servido cuando era un pequeño niño. Ayúdame, Señor. Oh, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, endereza este cuerpo débil. Renueva mis fuerzas. Renueva la fuerza de mi juventud, así como tú lo haces con las águilas, y ensalza mi cabeza. Señor, e inclina mi corazón para que pueda todavía caminar, Señor, y manifestar tu amor a la gente. Dame un amor más profundo, más consagrado, más profundo, una vida más plena para que pueda servirte. Señor, manifiesta tu poder esta noche entre la gente al sanar a los enfermos y afligidos, dando testimonio de tu resurrección. Y te daremos alabanza en el nombre del Señor Jesús. Lo pedimos. Amén. Párrafo 41. Me gusta eso, hermana Gerti. ¿Cuántos se saben santo, santo, santo al Señor Todopoderoso? Vamos como a tararearlo todos juntos ahora solamente una vez.
¿A cuánto les gustan los himnos antiguos? O ustedes pueden tomar todas sus canciones destrozadas de Elvis Presley, del Boogie Boogie. En el nombre de la cristiandad pueden quedarse con ellas. A mí denme esas antiguas, esas canciones de amor del Evangelio que conmueven el corazón. Santo, santo, santo al Señor Dios de las huestes. Los cielos y la tierra están llenos de ti. Los cielos y la tierra te están alabando. Oh, Señor Altísimo, ¿no les produce algo en ustedes? Solamente adoren ahora. Solo juntos mientras lo cantamos de nuevo ahora. Solo adoren a Dios ahora. Solo como que se encierran a sí mismo y adoren ahora mientras lo cantamos. Santo, santo, santo al Señor Dios de las huestes. Los cielos y la tierra están llenos de ti. Los cielos y la tierra te están alabando. Oh, Señor Altísimo. Párrafo 42. Señor Dios Altísimo, tú pusiste al sol en su órbita. Tú pusiste la luna, las estrellas. Tú me diste la tierra en la palma de tu mano y soplaste las estrellas. Tú eres Dios. Tú levantaste a Jesús de los muertos hace 1900 años y lo mostraste vivo para darnos esa bendita seguridad que esperamos ahora por su venida. Quien se sentará en el trono de David y gobernará la tierra en paz y justicia. No estudiaremos más sobre la guerra. No habrá más hambre ni pesar. No habrá más tristeza ni más muerte. Las primeras cosas pasarán. Y, oh Dios, está tan a la mano. Fortalece los corazones de tus hijos. Danos esta noche nuestros deseos. No para nosotros mismos, Señor, pero para que podamos tener un testimonio fresco en nuestros corazones de su resurrección. Yo humillo mi corazón y te pido que me ayudes. Toda la audiencia humilla su corazón y pide que los ayudes, que juntos podamos ver al Señor resucitado. Ven a nuestros medios, Señor. Santifica esta iglesia. Ruego por las misericordias de Dios, Señor. No nos juzgues. No pedimos justicia, pedimos por misericordia. Danos misericordia, oh Dios eternal, y manifiesta tu amor y presencia con nosotros, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios por su palabra. Dios le bendiga, hermana, por la lectura. Estamos lecturando La Evidencia de la Resurrección, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 6 de abril del año 1958. Continuamos con la lectura. Hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 43 al 52. Vamos a lecturar La Evidencia de la Resurrección. De la 1580406, párrafo 43. Oh, yo siento más como adorarle. Mi corazón está tan lleno de seguridad. Jesús ha resucitado entre los muertos. No es una historia como la de Santa Claus. Si estoy diciendo algo mal delante de sus hijos, perdónenme. No es mi intención, pero yo creo en decirles la verdad a los hijos. Yo quiero saber la verdad. Yo quiero saber la verdad. Cuando ellos me dijeron sobre Jesús, si él no hubiese resucitado de los muertos, entonces es una historia mística. Si él no es el mismo de ayer, hoy, por los siglos, entonces es una historia mística. Entonces, él pudiera estar muerto. Si él no puede, él no prueba por sí mismo que es un Dios resucitado, pero estoy muy contento de saber que él ha resucitado dentro de los muertos y él vive ahora mismo. Él está aquí, estas arenas sagradas de las cuales he hablado esta mañana. Nadie puede quitar eso de sus corazones. Que Dios pueda abrir sus ojos esta noche, peregrino, y le pueda dar a conocer que su hijo ha resucitado de los muertos y está aquí para manifestarse él mismo. Párrafo 44. Ahora, le pregunté a Billy por cuánto se iba a orar. Él lo supo. ¿Cuántos de los que están aquí quieren oración que están enfermos en su cuerpo?
levanten sus manos por todo el edificio, en cualquier parte del edificio que lo desean. Sería demasiado, vean, por todo. Son dos terceras partes de la audiencia. Sería demasiado tratar de pasar una línea de oración. No podríamos hacerlo. Yo le dije que repartiera tarjetas y que trataríamos de formarlos y pasar por cuantos podamos. Y yo me imagino, ¿repartiste 100? ¿Unas 100? Muy bien. Si él repartió 100 tarjetas y en el edificio no pueden sentarse más de 250, yo creo algo como eso. Párrafo 45. Así que probablemente muchos de los que están aquí, ¿cuántos no tienen tarjeta de oración y quieren que Dios les sane? Levanten su mano por todo el edificio ahora, que no tienen tarjeta de oración. Casi la mitad de ellos. Muy bien. Ahora, solo hay una manera legítima para poder hacer esto. Tengo algo en mi mente. Hay algo en mi corazón. Yo no puedo decirle hasta que sepa de lo que estoy hablando. Estoy orando. Estoy dependiendo de Dios. Estoy por regresar a la parte de atrás del desierto. Tengo que encontrarme con Dios otra vez. Hay algo que simplemente tengo que ir a esas arenas otra vez en donde estuve hace unos años. Quiero hablar con él. Lo he visto a él dos veces en visión. Yo espero poderle verle a él otra vez antes de partir. Párrafo 46. Hay algo que encontré en las escrituras. Yo no sé. Ha estado en mi corazón y cada vez que hablo de eso, algo sucede. Y solo me encuentro en un lugar que no sé qué hacer. Yo creo que este ministerio que tengo ahora se está desvaneciendo, que algo más grande va a tomar su lugar. La próxima semana o en dos semanas me estaré yendo a las arenas sagradas, si puedo, a la parte de atrás del desierto para ver si puedo contactar a mi Señor. No puedo descansar, no tendré paz hasta que lo encuentre, hasta que averigüe de qué se trata todo esto. No puedo entenderlo. Él nunca me ha decepcionado y no creo que él lo vaya a hacer en esta ocasión. Estoy suplicando, estoy orando a él para que me ayude. No que yo no lo quiero, vaya, pudiera regresar aquí, predicar y continuar de todas maneras. No supongo que tengo suficientes amigos que pudieran como ayudar a hacer cargo de mí, pero no es eso. Esa no es la idea. Este ministerio que yo tengo lo puedo continuar si Dios está conmigo. Pudiera seguir adelante, pero mi corazón no está satisfecho. Hay un abismo llamando a otro abismo. Hay algo que se está moviendo. Pareciera ser que yo pudiera poner mi mano en ello. Pero ¿en dónde la pongo, Señor? Párrafo 47. No es para mí, es para su pueblo, es para los hijos de Dios. Yo he llegado a ser un sacrificio. Soy un hombre viejo. Mis días se han acabado. Los días de mi juventud se han ido. Un hombre de 49 años ya no es un niño. Sabemos eso. Un año más y tendré 50 años. No soy un niño. Tengo hijos que criar. Eso es verdad. Perdón. Pero hermano, tengo que hacer el trabajo de Dios sobre cualquier cosa. Tengo que saber el porqué de este anhelo en mi corazón. Tengo que irme hasta que lo encuentre. Tengo que encontrarle a él en algún lugar. Tengo que saberlo. Párrafo 48. Y me imagino que hay unos sentados aquí que estuvieron en el tabernáculo hace 10 o 12 años, cuando hice la misma declaración aquí una vez. Perdón. ¿Cuántos de los que están aquí recuerdan eso? Solo miren esas manos viejas que quedan. Algo en uno. Yo dije, hay algo que casi lo puedo sentir. Está a la mano. No sabía entonces a medida que el ángel hablaba aquí abajo en el río ante todos ustedes, y dijo, como Juan fue enviado para cruzar la primera venida, tú enviarás un mensaje alrededor del mundo. Ya sucedió. Cada nación está llevando a cabo ahora servicios alrededor del mundo, aún hasta en Rusia. Sí, Señor, por todas partes, celebrándose servicios de sanidad, se habrían amainado. Ahora hay algo mayor moviéndose. Estoy esperando escuchar el remolinar de las hojas de muro. Voy a salir. Oren por mí. Párrafo 49. Ahora, mientras estoy en este ministerio, en la manifestación de la resurrección de Jesucristo, si Él está vivo, Él cumple cada promesa. ¿Quién lo ha mantenido vivo durante estos 2000 años?
¿Quién ha mantenido esa luz eterna ardiendo? Ahora es el tiempo de la tarde, es la manifestación de algo que Él hizo, igual antes de la crucifixión. Él mismo se manifestó a los discípulos. Ellos lo reconocieron inmediatamente, que Él era. Ahora Él hará lo mismo. ¿Cuántos han estado en las otras reuniones mías? Veamos sus manos por todo el edificio. Yo supongo que Él es el 100%, así que no tendré que repasarlo. Ustedes saben qué esperar. ¿Cuántos están anhelando y esperando verle a Él otra vez esta noche? ¿Entrando a la cena? ¿Lo están esperando? ¿Al Jesús resucitado? Dios le bendiga. Párrafo 50. Ahora, solo para mostrar que Él está vivo, muy bien, solamente vamos a... No podemos llamar a todos a la misma vez. Podemos quizás hacer que se pongan de pie 4 o 5 a la vez o algo parecido. Muy bien, vamos a empezar con las tarjetas de oración. Ahora, para comenzar a ponerlos de pie, tomemos el número 1. ¿Quién tiene la...? Miren su tarjeta, la número 1. Oh, lo siento. Muy bien, dama. ¿La número 2? ¿Número 3? ¿Puede levantarse quien tenga el número 3? ¿Número 4? ¿Número 5? ¿Número 6? No veo la número 6. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Número 6? Muy bien. ¿Número 7? ¿Número 7? Por favor. Aquí la número 8. ¿Número 8? ¿Número 9? Muy bien, señor. ¿Número 10? Veamos cuántos. Muy bien. Empecemos desde allí y luego podremos... Miren, quizás podamos llamar unas cuantas más. ¿Cuántos están en el edificio que no me conocen, que yo no los conozco y quieren que Dios les sane? Levanten su mano. Todos los que saben que yo no les conozco. Muy bien, solo sean reverentes. Párrafo 51. Ahora, nuestro Señor Jesús, cuando Él caminó en la tierra, entre paréntesis, mientras que están en forma formando a las personas, nuestro Señor Jesús, cuando Él caminó en la tierra, nunca reclamó ser un sanador. ¿Cuántos saben eso? Él dijo, es mi Padre que mora en mí. ¿Cuántos saben que Él dijo, yo no puedo hacer nada de mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre? Eso mismo hace el Hijo. ¿Y cuánto encontró a un hombre? Y cuando encontró a un hombre pequeño, y Él mismo se dio a conocer a la raza judía, él obró un milagro al decirle al hombre quién era y lo que estaba haciendo, y ellos creyeron en Él. Párrafo 52. Y cuando Él mismo se dio a conocer a la raza samaritana, le dijo a la mujer cuál era su secreto, y ella creyó en Él, y toda la raza. Eso es correcto, pero recuerden, Él nunca hizo eso para un gentil, nunca ante la presencia de un gentil. ¿Por qué? ¿Cuántos saben que esta ha sido la dispensación gentil? Pero ahora las luces del atardecer han venido. ¿Qué tipo de luz está brillando? ¿Qué tipo de luz brilla cuando el sol se está ocultando? El mismo sol que brilló en él, cuando salió, perdón, repito. El mismo sol que brilló en él, cuando salió. ¿Creen ustedes eso? ¿Es el mismo sol que ha atravesado la tierra? ¿Es el mismo sol que dio un vistazo y mostró una luz aquí? Y estaba oscuro en el día, solo un día brumoso. Luego, justo antes de que el sol se ocultara, volvió a brillar. Y tiene que ser la misma luz que brilló allá atrás. Y si brilló en los samaritanos y en los judíos en aquel tiempo, y no en los gentiles, entonces tiene que ser que brille la misma luz en los gentiles para que pueda ser el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Es eso correcto? ¿Ahora lo creen? Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, la evidencia de la resurrección. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 6 de abril del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 53 al 58. Ahora, hermana Gertie, muy despacio, solo por un momento. Ahora, en esta línea de oración hay muchos que creo yo que no conozco. ¿Cuántos de los que están formados saben que yo no sé lo que está mal con ustedes o que no sé nada sobre ustedes? Levanten sus manos. Los que están en la línea de oración que saben que yo no sé nada sobre ustedes. ¿Cuántos en la audiencia saben que yo no sé nada sobre ustedes?
No me interesa si son de alrededor del lugar, pero que no sé nada sobre ustedes. Muy bien, solo crean. Párrafo 54. Miren, nuestro Señor en una ocasión iba a levantar de la muerte a una pequeña niña, y una mujer tocó su manto, y él se dio la vuelta y dijo, ¿quién me tocó? Y todos se mantuvieron quietos. Ellos negaron haberle tocado. Pero él miró alrededor y uno de ellos lo respondió, Pedro, y dijo, Señor, ¿cómo puedes decir quién me tocó cuando toda la multitud te está tocando? Él dijo, pero virtud salió de mí. Esa es fuerza. Y él miró alrededor hasta que encontró quién era el que, ¿cómo supo él que había sido la mujer? Fue la propia fe de ella, porque él lo dijo, tu fe te ha salvado, tu flujo de sangre que tenía se ha terminado, tu fe te ha sanado, ese es Jesucristo hoy, que fue ayer. Si él puede hacer la misma cosa hoy, entonces él prueba a ser el mismo. Párrafo 55. Pareciera como que yo debiera conocer a esta mujer que está aquí. ¿Es usted la primera persona? ¿Es usted la...? ¿Pudiera conocerla? Yo no sé. Su cara me resulta familiar. Yo no sé, pero lo que sea, solo póngase de pie y venga aquí un minuto. Quiero decir, si es que la conozco. Pudiera no conocerla. No sé cómo se llama, pero pareciera ser que la he visto. Y tal vez sí, pero yo no sé la razón por la que está usted aquí. No tengo ni idea del por qué está aquí. Y no sé si lo conozco, pero es solo que usted se mira muy familiar, su rostro. ¿Pudiera conocerla? No pudiera conocerla. Muy bien, entonces somos desconocidos. Su cara me resulta familiar, simplemente no sabía. Yo quería asegurarme. Párrafo 56. Ahora todos están conscientes. Si acaso hay en ustedes algo de espiritualidad, que algo está sucediendo en este momento, no pueden simplemente. No se supone que lo deban sentir, pero pueden sentirlo. Yo sé que el ángel de Dios está aquí mismo en este púlpito. ¿Ven la fotografía colgada allí de esa luz? Esa luz está aquí mismo ahora. Usted dice, no la veo. Tampoco ellos vieron aquellos ángeles que les dijeron. Él les dijo esto en Galilea. Ellos estuvieron allá. Y Él está aquí. Él es el Cristo. El que ha resucitado. ¿Cuántos saben que ahora Cristo está en forma de luz? Seguro. La Biblia dice que Él lo está. Párrafo 57. Ahora, sean muy reverentes y no se estén moviendo en donde estén, solo oren. Ahora, si somos desconocidos uno del otro y el Señor Dios, si usted está enfermo, si yo pudiera sanarlo, yo lo haría, pero no pudiera hacerlo, no puedo hacerlo, porque ya ha sido hecho. Jesús lo hizo cuando murió en el Calvario. Al resucitar, Él lo probó. Y ahora, si Él me revela el motivo por el cual está usted aquí, ahora si Él estuviera parado aquí con este traje puesto, Él sabría quién es usted. Él pudiera saberlo si Dios se lo revelase. Él dijo, yo no hago nada sin que el Padre me muestre lo que debo hacer. Y si Él estuviera aquí y si Él le revelase quizás quién es usted, de dónde viene, cómo se llama, lo que hizo antes de venir al servicio y lo que tiene en su corazón o algo por el estilo. Pero en lo que concierne a la sanidad, es una obra concluida. Ya está terminada. Ahora, si él hiciese la misma cosa, ¿creerá usted que recibirá aquello que ha perdido? Perdón, que ha pedido. ¿Levantaría la audiencia su mano a Dios afirmando que también lo creerá si él se lo revela a esta mujer? Que ella sea el juez. Párrafo 58, por último. Ahora, si alguien quiere venir y tomar este lugar, es bienvenido. Aquí es en donde seré hallado mentiroso y la palabra de Dios como no verdadera, o si les estoy diciendo la verdad y su palabra es real. Ahora, no hay manera de sacarle la vuelta. Esto lo demuestro. Esto lo hace. Ahora, si la mujer está enferma y yo pongo mis manos sobre ella y digo,
Usted se va a recuperar, hermana. En eso ella solamente tendrá mi palabra. Pero si el Espíritu Santo revela algo que ha sucedido en su vida pasada, ella sabrá si es la verdad o no. Algo que haya sucedido. Si él sabe lo que ha pasado, él ciertamente sabe lo que va a pasar. ¿No creen ustedes eso? Que él se lo conceda a mi hermana. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. La evidencia de la resurrección, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 6 de abril del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 59 al 70. Amén. Mensaje, la evidencia de la resurrección, predicado el 6 de abril del año 1958, párrafo 59. Entonces, en la audiencia, todos han dicho que lo creen, usted y yo, siendo desconocidos uno del otro y solo encontrándonos en esta ocasión, estando usted parada allí con algo malo. Yo no sé lo que es, no lo sé, puesto que yo no la conozco. ¿Y cómo pudiera saber lo que usted está, lo que está mal con usted? Pero Dios sí sabe lo que está mal con usted. Ahora, solo sean muy reverentes. Ahora, la dama no está aquí por ella misma para empezar. Usted está aquí por alguien más. Es por un pequeñito. Y está teniendo problema con un... Está muy nervioso. Es su nieto. Yo creo de usted. Y hay algo raro. Yo veo al bebé en una ciudad que no es esta ciudad. Es más bien como New Albany. Eso es correcto. Y tiene una condición nerviosa. Tiene algo mal en el hígado, según dicen. Tiene mucho vómito. Eso es correcto. Usted ha estado perturbada al respecto. Y usted está parándose aquí por él. Eso es, así dice el Señor. Usted sea el juez. ¿Son correctas esas cosas? Yo no sé lo que le dije. La cinta lo sabe. Eso me lo dirá. Ahora, fue por alguien más, de alguna manera. Ponga ese pañuelo en ese alguien que tenía en su mano mientras esa unción estaba sobre usted. Y no dude. Y recibirá lo que ha pedido. Si él sabe que fue eso, él sabe lo que sucederá. No dude. Vaya creyendo en él. Párrafo 60. ¿Cómo se encuentra, señor? Me supongo que somos desconocidos uno del otro. Somos unos desconocidos. Dijo que nunca me había visto en su vida hasta esta mañana. Miren, todos sean muy reverentes ahora. La unción ya está ahora golpeando, ¿ven? Desearía poder explicárselos, pero Dios sí lo conoce, señor. Y si el Señor Dios me revela lo que le molesta, ¿lo aceptaría a él como su sanador y salvador o lo que sea que necesite usted de él? Ahora, cuando la visión se despliegue, usted solo préstele atención. Usted está tratando de moverse por el piso y hay algo en sus rodillas. Es artritis en sus rodillas. Tiene problema también en sus ojos. Le están debilitando. Y tiene problema con sus oídos. Y tiene problema en su estómago. Eso es verdad. Usted no es de esta ciudad. Usted es de Somerset, Kentucky. Su nombre es el señor Hudson. Ahora usted regrese. Créalo con todo su corazón. Y usted sanará. Créalo con todo su corazón. 61. ¿Lo creen con todo su corazón todos ustedes? Tengan fe en Dios. No duden, solamente crean. El Señor Dios sí la conoce, hermana. ¿Cree usted que Él puede revelarme el motivo por el cual está usted aquí? Si Él lo hace, ¿lo aceptará? El hombre grande que está sentado aquí, sí, yo creo que somos desconocidos uno del otro, Señor. Pero hace un momento, cuando yo estaba hablando con ese hombre, algo le sucedió. Usted dijo en su corazón, yo creo eso.
Eso es verdad, ¿no es así? Si el Señor Dios me revela de qué quiere sanar, ¿lo aceptará? Usted tiene algún tipo de tos que le está molestando. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien. Si usted puede creerlo, ya nunca la volverá a tener. Se irá de usted. Amén. 62. ¿Qué fue lo que él tocó? ¿Qué fue lo que hizo? Él tocó al sumo sacerdote, no a mí. Yo nunca he visto al hombre. Yo no sé nada sobre él. ¿Están creyendo que el Jesús resucitado, acaso no es esta la misma cosa que él hizo después de su resurrección para probar que era él el mismo? Algunos dicen, ¿qué tipo de espíritu es ese? Un espíritu siempre dará testimonio de sí mismo. Nosotros somos los pámpanos. Él es la vid. Una vid de calabazas producirá calabazas. Una vid de uvas producirá uvas. Un árbol de manzanas producirá manzanas. Una vida cristiana producirá a Cristo. ¿No es algo extraño? 63. Sus ojos se están poniendo mal. Y usted quiere que se ore por sus ojos. Eso es correcto. ¿No es así? Si eso es correcto, levante su mano. Yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce. Pero su vida, usted no pudiera. Ahora yo veo algo más. Un hospital. Ahora, espere un momento. No es un examen de la vista. Es una operación. No es usted. Es un amigo de usted que tuvo una operación. Y ese algo, una ruptura en la operación, y usted está asustado al respecto porque sabe que fue algo diferente a una ruptura. Eso es correcto. Eso es en Corydon, Indiana. Eso es verdad. ¿Cree ahora con todo su corazón? Vaya y reciba lo que ha pedido en el nombre del Señor Jesús. 64. Yo conozco su cara, y es que no estoy equivocado. Porque esto no es en unción, ¿ven? Pero a lo mejor que puedo recordar, ¿no es usted un predicador? Miren, solo quiero saber para qué la congregación pueda verlo. Solo quiero saber para que la congregación pueda verlo. No es nada, solo es algo que cuando conozco a alguien, yo conozco. Pero yo no sé el motivo por el cual está usted aquí. No tengo idea. Si eso es correcto, levante su mano. Ahora, yo no sé para qué está usted aquí, pero yo sé que usted es un predicador de alrededor de Jacksonville o de algún lugar de por allí, porque usted vino a mi casa en una ocasión. Yo creo para que orara por un bebé o algo. Sí, yo sé que fue algo relacionado a un bebé, ¿sí? Pero usted está sufriendo con algún tipo de problema en sus intestinos. Déjeme decirle. Entonces usted sabrá si soy siervo de Dios o no. Usted tiene a alguien en su corazón que desea que se ore y es por una niña lisiada. Ella no está aquí. Ella está al cruzar el río. Ella está en Kentucky. Ahora créalo con todo su corazón y puede recibir aquello que pidió. 65. ¿Lo creen? Si pueden creer, lo pueden recibir. No duden. ¿Qué de la parte de atrás de la audiencia lo están creyendo? Muy en la parte de atrás, una dama de color sentada a la izquierda con un trastorno femenino, sentada allí a la izquierda. Si cree con todo su corazón, dama, puede tener su sanidad. ¿Lo cree? Eso es correcto. La dama de color sentada al lado del poste, al lado de un hombre. Ella tiene ahora su mano levantada. Usted tiene un trastorno femenino. Muy bien. El Señor Dios la ha sanado, hermana. Su fe la ha sanado. ¿No pueden ver esa luz colgando sobre la mujer allá? Miren eso. 66. ¡Oh, qué maravilloso! El Señor Dios nunca falla. Sean reverentes. Oh, estoy tan contento que Él vive, vive en nuestro corazón. Si puedes creer, todo es posible. Me supongo que somos desconocidos uno del otro.
Yo no lo conozco, nunca lo he visto, pero Dios sí lo conoce. Si alguna vez lo he visto, no lo supe. Pero si el Señor me revela el motivo por el cual está usted parado aquí, ¿me creerá que soy su siervo? ¿Creerá que Él ha resucitado de los muertos? Si somos desconocidos, tiene que haber alguna clase de poder que me revele para qué está usted aquí. Usted está aquí por causa de unas venas varicosas por las que está orando. Eso es correcto. Ahora, ore por alguien más y dése cuenta si yo soy el siervo de Dios. Solamente ore por alguien más para ver si él me lo puede revelar. ¿Lo cree? Bueno, ella está nerviosa y tiene un problema en los riñones y vive en Corydon. Eso es correcto, ¿no es así? ¿Lo cree ahora? Ahora vaya y reciba así como ha pedido. Yo les pregunto, reto su fe a que lo crean. En cualquier lugar del edificio, no importa en dónde se encuentre, solo créalo. Muy allá en la parte de atrás. El joven parado allá atrás orando por su amigo de Fort Wayne, que está ciego. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Muy bien, entonces puede recibirlo. El resto de ustedes que están allá atrás, crean. Allá atrás, muy atrás, crean. Hagan un desafío, desafíenlo. Dios ten misericordia. La dama de color sentada justo aquí, debajo de mí, con un tumor. ¿Cree que el Señor la sanará, dama? En el asiento de atrás, en el asiento de muy atrás, con un sombrero redondo puesto, levantando su mano. ¿Cree que Dios la sanará de ese tumor? Si es así, levante su mano y muévala ante él. Muy bien. Entonces vaya a casa y sea sanada. Párrafo 68. Oh, él es maravilloso. Aquí está una dama sentada en la parte de enfrente de aquí, sentada del lado de adentro, solo un poquito atrás. Ella está orando por alguien más. Allí está el ángel del Señor parado a su lado. Y esa amiga de ella por la cual está orando no vive aquí. Es en una pequeña ciudad en donde hay muchos pinos alrededor. Es en Henryville, Indiana. Y ella está orando por su cuñada que tiene problema en el corazón. ¿Puede creerlo? Si puede creerlo, sentada allá atrás, tenga fe en Dios y recíbalo. Muy bien, dama. Usted es una desconocida para mí. Yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Si puede creerlo, levante su mano, dama. La dama con los lentes puestos. Muy bien, eso es. ¿Qué piensa? El Señor nuestro Dios, Él es Dios, Él no está muerto, Él no está muerto, pero Él está vivo, y no solo está vivo, pero Él está presente. Amén. 69. Me supongo que somos desconocidos uno del otro. Esta es su primera vez en la reunión, me imagino, pero Dios nos conoce a ambos. ¿A qué le tiene tanto miedo? Usted deje de pensar en esas aromas y perfumes y demás. Aléjese de eso. Solamente crea en Dios. Usted solamente lo tiene en la mente. Regrese a casa y sea sanada si puede creerlo. Usted tiene algún tipo de problema. Puedo verla entrar y salir del hospital. Una, dos, tres veces. Operaciones. Y ha sido para el colon. Tiene parecido a tumores en el colon. Y usted no es de esta ciudad, usted es de Kentuckiana. Y usted es de una ciudad que he visitado, Campbellville. Señora Baum, usted regrese y créalo. Puede recibir lo que ha pedido. ¿Lo creen con todos sus corazones? Párrafo 70. ¿Quiere comer su cena y no padecer este problema estomacal? Muy bien. Hágalo, solo tenga fe en Dios. ¿Quiere terminar con esa artritis y ser sanado? Siga su camino, ¿ven? ¿Cree que Dios puede sanar ese problema cardíaco? Siga su camino. Este hombre sentado en la parte trasera aquí, al final, con una camisa blanca. No, ese es el hermano Fung.
está justo detrás de él. Usted quiere el bautismo del Espíritu Santo, ¿no es así? Muy bien. Si puede creerlo, usted puede recibirlo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y para concluir este glorioso mensaje, la evidencia de la resurrección. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 6 de abril del año 1958. Hermana Erika, en los párrafos 71 al 82. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje de la evidencia de la resurrección. Párrafo 71. ¿Qué piensa usted, la damita sentada aquí con artritis? ¿Qué me está mirando a la cara? Usted es de Merentown, Ohio. ¿Quiere creerlo? Esa es una buena fe considerando que ni siquiera es una cristiana. Usted no profesa ser cristiana, eso es correcto. ¿Lo aceptará a él ahora como su salvador? ¿Le creerá y lo aceptará a él como su salvador, como el Señor resucitado? Yo no la conozco. Nunca la he visto, eso es correcto. Pero si usted lo acepta como su Señor resucitado, ahora mismo en su corazón, sus pecados son perdonados y Dios la sanará. Levante su mano a él y créale. Muy bien, vaya por su camino y regocíjese. Yo reto a sus fe. Yo los reto a que lo crean. Párrafo 72. Somos desconocidos uno del otro, pero Dios lo conoce. Usted me conoce, pero yo no lo conozco. ¿Es así? ¿Cree que Dios puede revelarme para qué está aquí? Muy bien. ¿Cuánto lo creerán? ¿O cómo pueden descreer? ¿Acaso no puede Dios? ¿Les ha abierto los ojos Dios alguna vez? Muchas personas que están aquí me conocen. Yo me crié en este lugar con ustedes. ¿Cómo pudiera? Revisen mi vida pasada y vean si alguna vez se dijo algo que no llegase a suceder de manera perfectamente cierta. Escudriñen, vean si es cierto. Bueno, ¿qué les estoy diciendo? Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Él está vivo. Él está aquí. Estamos en la Pascua y ha sido la Pascua por 2000 años. Las luces del atardecer están ahora brillando. Brilló entonces en el este. Está brillando ahora en el oeste. 73. Señora, eso pudiera continuar por horas. Si el hombre dice que yo no lo conozco, él me ha visto probablemente en las reuniones en algún lugar o alguna parte. Yo no lo conozco. Dios sí. Yo no sé si alguna vez lo haya visto. No sé si alguna vez lo he visto, pero él dice que me ha visto. Si Dios le revela al hombre algo que él sabe, entre paréntesis, así como Felipe fue por Natanael y lo trajo, ¿cuántos dirán, eso para mí quedará concluido? ¿Podría mantener su mano diciendo que yo no lo conozco? Solo levante su mano si yo no lo conozco. ¿No conozco nada de usted? Yo no sé nada sobre usted. Nunca le he visto en mi vida hasta donde yo sé. Ahora, si Dios concede esto, ¿cuántos dirán, yo lo acepto a él ahora mismo como el Señor resucitado, como mi sanador? 74. Con respecto a sanarlo, yo no puedo, Señor. No tengo poder para sanar. Lo único que tengo es un don que Dios me permite hacer. Y ahora, estando cansado y débil, estas visiones casi me matan. Es más duro que predicar o que estar parado en la pila bautismal. Es duro, pero Dios es bueno. Usted está sufriendo con algo que tiene mal en la espalda. Y es un crecimiento, eso le dijeron, que tiene en su espalda. Eso es exactamente correcto. ¿Ahora lo creerá? Ahora mire, entre más hable con el hombre, más cosas serán dichas. Quiero preguntarle ahora, solo sea reverente, sea reverente. Usted ore por alguien más y vea si el Señor me lo revelará. Les voy a pedir a cualquiera de ustedes que haga la misma cosa. Solo tengan en mente, pues vean, no hay nada en mí. Yo no podría ayudarlo. Yo soy un hombre, pero Jesús es Dios y Él está presente. No pueden, no están abiertos sus ojos para que puedan ver. ¿No están mirando más allá de la cortina para ver dónde ha estado él durante estos 2000 años? Él les ha hablado en la palabra. Él les ha hablado en los sermones de ustedes por todo el camino.
y aquí está ahora manifestándose él mismo. 75. Estoy tratando de mantenerlo en mi corazón. Sí, veo que usted ha sido examinado, está en su espalda, es un crecimiento y usted está orando por su esposa. Si Dios me muestra lo que está mal con su esposa, ¿creerá que yo soy su profeta? Son sus oídos, no solo esto, pero veo un joven en el lugar. Ese es su hijo. Si Dios me revela lo que está mal con su hijo, ¿creerá que yo soy su profeta? ¿La audiencia lo creerá? El niño aquí es una condición nerviosa y una condición en la piel. Eso exactamente así es. Eso es así, dice el Señor. ¿Cree usted que recibirá aquello que ha pedido? Entonces siga su camino y regocíjese. ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? 76. Ahora, quiero que hagan algo por mí. Pongan sus manos uno sobre el otro, solo por un minuto. En cualquier lugar donde estén parados, pongan sus manos uno sobre el otro. ¿Qué tiempo? ¿No pueden verlo, amigo? ¿No pueden entender que esto no pudiera ser yo? Sí, la damita que se encuentra ya con los lentes puestos, con ese problema femenino, ese flujo, no se preocupe más de eso, sentada allí. Se ha terminado, se convirtió en luz, se ha ido de usted. 77. Algo está presente, algo que es sobrenatural, algo que es real. Él conoce sus pecados, él sabe todo de usted. ¿No es él el Señor Jesús? Entonces les estoy diciendo, si yo les he dicho que eso es la verdad y él ha probado que es la verdad, les estoy diciendo la verdad ahora. Cada uno de ustedes puede ser sanado. Ahora mismo, si tan solo lo aceptan a él, no en su cabeza, pero desde su corazón, usted da por sentado ahora que está en la presencia del Dios omnipotente, que él está ahora presente. No hay razón para que una persona débil salga del edificio. Cada uno de nosotros puede salir perfectamente sano y tan solo pueden creerlo. Si él escucha mi oración aquí, él escuchará mi oración allá. Él no tan solo escuchará mi oración, él escuchará la oración de ustedes. 78. Ahora, la Biblia dice que él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él lo ha probado. La Biblia dice que él ha resucitado de los muertos. Él ha probado eso. ¿Es eso correcto? Ahora, quiero preguntarles algo. Jesús dijo esto, sus últimas palabras antes de dejar la tierra. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos de los que están aquí son creyentes? Digan amén. Ahora, ustedes son los creyentes. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos, pondrán las manos y sanarán. ¿Es verdad esa promesa? Bueno, ustedes son creyentes. Tienen las manos uno sobre otro. Entonces, la Biblia está correcta. Ahora, cada uno de ustedes, ore uno por el uno, por el otro, de la misma manera que lo hace en su propia iglesia. Pongan sus manos uno sobre el otro. Cada uno ore por el otro mientras ponen ahora sus manos sobre el otro. Solamente oren uno por el otro mientras yo oro. 79. Oh, Señor, si tú vinieras esta noche y recibieras a tu iglesia, nosotros estamos sin excusa. Tú estás aquí y así como está esta fotografía cuelga en la pared de la columna de fuego que guió a los hijos de Israel, tú eres el mismo Dios esta noche, con el mismo poder y la misma demostración. Tú has resucitado de entre los muertos y esta es la prueba que has resucitado de los muertos. Ahora, Señor Dios, haz una gran obra en los corazones de la gente. Perdona cada pecado y sana cada enfermedad. Contesta sus oraciones, Señor. Y ahora escucha la oración de tu siervo. Ahora yo condeno cada enfermedad, cada demonio, cada poder del diablo y le digo al diablo, sal de esta gente, sal de ellos en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Deja a esta gente, tienen sus manos uno sobre el otro. Ellos son siervos de Dios. Sal fuera, Satanás, te conjuro en el nombre de Jesús. Sal fuera y que seas echado en las tinieblas y no los molestes más en el nombre de Jesucristo. Párrafo 80. ¿Cuántos creen que Dios los sanó en este momento? Pónganse de pie. Si usted está inválido, póngase de pie de todas maneras. Eso es, ¿no les dije que verían la gloria de Dios? Si hay algo aquí inválido que no podía caminar, camine de arriba abajo por los pasillos. Si hay alguno aquí que estaba sordo de un oído, ponga su dedo en el oído bueno y escuchen por el oído que estaba malo. Cualquiera de los que están aquí estaban afligidos, que no podían levantar la mano,
levántenla. Cristo, miren las manos levantándose de los que estaban afligidos en sus manos. Amén. Yo digo, Él está aquí. Muy bien, hermana Hertie. Él vive, Él vive. Jesucristo vive hoy. Él camina conmigo y habla conmigo por el camino estrecho de la vida. Él vive para impartir salvación. ¿Me preguntas cómo sé que Él vive? Él vive en mi corazón. Todos, una vez más, Él vive, Jesucristo vive hoy. Él camina conmigo y habla conmigo por el camino estrecho de la vida. Él vive para impartir salvación. ¿Me preguntas cómo sé que Él vive? Él vive en mi corazón. Que esta gran audiencia diga, aleluya, aleluya, el Señor vive. Entre corchete, el Señor vive. Gloria a su nombre, entre corchete. Gloria a su nombre, aleluya, entre corchetes, aleluya. Él vive, entre paréntesis, enviamos nuestras manos a Él. Jesús vive hoy, Él camina conmigo y Él habla conmigo por el camino estrecho de la vida. Él vive, para impartir salvación. Me preguntan, ¿cómo sé que Él vive? Él vive en mi corazón. 81. ¿Cuántos aman a ese himno antiguo? Digan amén, saluden a la persona que tienen al lado, digan gloria a Dios, recorchete gloria a Dios, muy bien, mi fe espera en ti, oh qué maravilloso, mi fe espera en ti, Cordero quien por mí fuiste a la cruz, escucha mi oración, dame tu bendición, llena mi corazón, tu santa luz, 82. Inclinemos nuestros rostros ahora reverentemente en la presencia del Dios Todopoderoso y Omnipotente. El Señor Dios conceda de sus bendiciones sobre cada uno. El Señor bendiga ricamente a cada uno. Les dé lo mejor que hay. Que su gracia repose sobre ustedes en cada uno que se levantó por su sanidad. Nunca lo vayan a negar. Muchos han sido salvos. Muchos han aceptado a Cristo. Cristo revelándoles los secretos de los corazones. Les invitamos de nuevo a los desconocidos, a nuestros tabernáculos, a nuestra adoración. Yo canté solo por un momentito para que esa unción me dejara por un minuto para así poder hablarles. Estoy contento de que estuvieron aquí. Ha sido un gran día de el haber estado con ustedes. Dios le bendiga al tabernáculo. El siguiente domingo por la noche es la comunión y el lavatorio de pies. Cualquiera de ustedes del vecindario, pase a verlos. Oren por nosotros hasta que volvamos a encontrarnos. Inclinemos ahora nuestros rostros. Le vamos a pedir al pastor que venga a despedirnos o para que diga lo que él desee. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de lecturar estos mensajes gloriosos que Dios nos ha dado a su debido tiempo. De esta manera hemos terminado este glorioso mensaje, la evidencia de la resurrección, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 6 de abril del año 1958. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con la lectura de otro glorioso mensaje titulado El Águila Agitando su Nido. Este mensaje ya es en otro lugar, en Englewood, Estados Unidos. Pasamos ya al mes de mayo del año 1958. Iniciamos este nuevo mensaje. Voy a lecturar en los párrafos 1 al 5. Dice, buenas tardes, amigos. Es un privilegio estar aquí en esta noche para hablar en el nombre del Señor. Y me estaba fijando que estaban teniendo un problema con mi segunda voz. Este es un sermón. Esta cosa, micrófono, permanece muda al menos que alguien esté detrás hablando a través de ella. De esa manera es con un ministro. Él está mudo hasta que el Espíritu Santo hable a través de él y después se convierte en un siervo de Cristo. Ahora, creo que mañana por la mañana es el desayuno para los cristianos. No está designado a los ministros, incluye a los hombres de negocios en cualquiera de los lugares que he hablado. Y eso es lo que sigue.
es su convención. Así que acabo de asentirle con la cabeza al hermano Bailey. Él está ya atrás atendiendo la acústica, viendo si está bien. Párrafo 2. Mañana por la noche, miren, es la oración por los enfermos. Y voy a tratar de dejarlos salir. Le dije al hermano Bailey hace unos minutos. Voy a cortar mi mensaje en dos partes porque vamos un poquito retrasados. Pero mañana en la noche es la noche que oramos por los enfermos. Ahora, tomen sus teléfonos mañana y traigan a la gente para acá que está enferma. Ahora, las tarjetas de oración se repartirán mañana en la tarde en el servicio de la tarde en la iglesia. Y aquellos que son de fuera de la ciudad y que han venido de afuera de la ciudad y que trabajan y no pueden, tengo a los muchachos aquí para que repartan tarjetas de oración aquí a las 6:30 mañana en la noche. Para aquellos que no pueden entrar para el servicio de la tarde. Si es posible, reciban el servicio de la tarde y obtengan allá las tarjetas de oración de los muchachos o las 6:30 mañana en la mañana en el auditorio. En la noche en el auditorio. Párrafo 3. Ahora vayamos rápidamente al mensaje. Están esperando ver a muchos de ustedes en la mañana en el desayuno. Me imagino que ya se les anunció. Y estaremos esperándolos mañana. Continuando con el servicio en la Convención Internacional de Hombres Cristianos de Negocios. El libro de Deuteronomio en el capítulo 32 y el versículo 11 leeré una porción de la palabra de Dios. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Anoche dije que hablaría esta noche, si es la voluntad del Señor, sobre el águila agitando su nido. Ya he hablado de esto antes, allá en Virginia, hace unos meses, y sé que fue muy extenso, así que solamente trataré de hablar de los puntos más sobresalientes. Párrafo 4. Pero hay algo con respecto a la naturaleza. Que si usted mira la naturaleza, usted verá a Dios. Y Dios mora en su universo, en su pueblo, en su palabra, en su Hijo. Él simplemente mora en sus flores. Él mora en todo. Dios es universal, omnipresente. Y ahora cuando pensamos en el águila, muchas veces me he preguntado por qué Dios compara su herencia con el águila. Y entonces movió mi curiosidad siendo yo mismo un ranchero y al observar los rasgos del águila. ¿Y cómo es que la madre naturaleza, la naturaleza fue mi primera Biblia? Solía ser que yo, antes de que aprendiera una sola palabra en la Biblia. Cuando tenía 21 años de edad, un hombre me dijo que buscara Santiago 5:14 en la Biblia. Y yo andaba en Génesis buscándolo. A los 21 años. Y a los 22 años de edad yo era un ministro bautista ordenado en la iglesia misionera bautista. El Señor era bueno conmigo, pero yo estudié a Dios a la manera de la naturaleza, en donde lo encontré a Él. Párrafo 5, por último. Igual que una flor. He notado aquí a las mujeres con sus flores. ¿Cómo es que florecen en la temporada del verano? Después revientan. Ellas inclinan sus cabecitas ante esa vida que está en su interior. Los pétalos se caen. Una pequeña semillita negra cae de ellas. Después tiene una procesión fúnebre. ¿Sabían eso? Dios lleva a cabo una procesión fúnebre para sus flores. Seguro. Las lluvias de otoño llegan y dejan caer sus pequeñas lágrimas y entierran las semillitas negras. Seguido llega el viento helado. Congela todo. Y la estalla de la estación se acaba. Tráiganos para acá donde no hay insectos, ni pulpa, ni semillas, nada que pueda encontrar. Sin embargo, allí adentro sabemos que Dios ha preservado la vida.
justo cuando el sol del este comienza a brillar y a calentar el suelo. No hay ciencia que pueda encontrar ese pequeño grano de vida, y sin embargo está allí, y vive allí adentro. Y si Dios ha abierto un camino para que la flor vuelva a vivir, ¿cuánto más Él ha abierto un camino para que el hombre vuelva a vivir? Amén, mis amados hermanos. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Hemos iniciado un nuevo mensaje titulado El Águila Agitando su Nido. Mensaje predicado en Estados Unidos en el mes de mayo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 6 al 15. Amén, amén. Mensaje El Águila Agitando su Nido. Predicado en mayo del año 1958. Párrafo 6. Hace un tiempo estaba comiendo helado con un viejo predicador metodista, amigo mío, y él solía cantar esa cancioncita de la cual yo estaba predicando. Ahora, él era un metodista verdadero. Él no siempre era como muchos metodistas de hoy en día, que solo van a la iglesia. Él era un metodista, él tenía una experiencia. Como muy a menudo le he dicho a la gente pentecostal, ustedes, gente pentecostal, tienen el mismo Espíritu Santo que los bautistas tienen. Ahora, no somos solamente alguna clase de bautista que estrecha la mano y se une a la iglesia. Nosotros vamos al altar y nos golpeamos uno al otro en la espalda hasta salir al otro lado. Nosotros tenemos algo cuando salimos del otro lado. Dios sabe que necesitamos unos bautistas más como esos, el tipo de bautista chapado a la antigua. No solamente los que creen en gracia y traen mucha desgracia al evangelio, pero uno que cree en la gracia de Dios y vive por medio del Espíritu Santo. Y yo estaba comiendo helado con este viejo amigo metodista mío y estaban transmitiendo la hora de la agricultura. Y allá en Louisville, Kentucky, había un programa por el estilo. El pequeño Clut 4H sabe de una máquina que puede producir un grano de maíz tan perfecto como el que ha crecido en el campo. Dicen que uno puede meter la mano en el saco y le daría meter la mano en un saco de los que fueron cosechados del campo, revolverlos, y que no hay manera en la que usted pudiera diferenciar uno del otro. Lo llevan al laboratorio, lo abren, ambos tienen la misma cantidad de calcio y humedad, y el corazón estaba en este grano de la misma manera, y todo tan igual. Uno elabora una buena hojuela de maíz igual que el otro. La sémola es igual de buena. El nictamal, cualquiera cosa es igual al otro. Y dicen que solamente hay una manera como usted puede diferenciarlo. Eso es enterrándolos. Le dije a este viejo metodista, ahora, si usted no quiere que lo avergüence, mejor es que me tome de la mano. Párrafo 8. Usted puede actuar como un cristiano. Pudiera vestirse como un cristiano, pudiera personificar a un cristiano en todo aspecto. Pero al menos que ese grano de vida esté allí adentro, usted nunca se levantará en la resurrección. Esa máquina pudiera ponerle toda la humedad y todo el calcio allí adentro, pero no le puede meter vida. Esa es una obra exclusiva de Dios. Usted pudiera ser un cristiano, ser tan leal y perfecto en su iglesia como pudiera serlo, pero excepto que sea nacido de nuevo en la resurrección, usted se quedará allí. Solamente la vida eterna, la vida de Dios, levantará él del polvo de la tierra. Párrafo 9. Por lo tanto, al observar el águila y a los pájaros, muchas veces me ha sido de gran gozo el observarlas y comencé a leer lo que son los águilas. ¿Cuántas hay de ellas
Y usted se sorprendería al saber que hay 40 tipos diferentes de águilas. La palabra en sí misma significa un portador o uno que alimenta con el pico, con la boca. Y eso se parece a él. Con razón Dios compara su heredad con las águilas, a sus profetas, porque ellos alimentan la palabra con la boca, al predicarla. Esa es la razón que él los compara con las águilas, alimentando a las multitudes con la boca. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Así que esa es una razón por la que él los compara con las águilas. Y otra razón por la que él los compara con las águilas, un águila es un ave especial. Ella puede volar más alto que cualquier otra ave que hay. Quiero saber por qué la gente de aquí piensa que el halcón no se compara con ella en lo absoluto. Pues si el halcón tratara de volar tan alto como el águila lo hace, él simplemente se desintegraría en el aire. El halcón puede guiar. El águila puede guiar al halcón en cualquier momento. Ella puede subir tan alto que el halcón ni siquiera podría respirar. 10. Y para poder subir allá arriba, eso significa que tendría que tener la habilidad para ver más lejos. Entonces, otra cosa, tendría que ser un ave de una hechura especial. Si no es así, las plumas de sus alas están tan apretadas que uno ni siquiera puede sacarlas con un par de pinzas. Tiene que ser así para mantener su gran peso en ese aire ligero. Así que cuando sube allá arriba, ella tiene que ser un ave especial, de una hechura especial, o nunca logrará subir. Y de esa manera es un cristiano. Él no es uno reconstruido o de alguna clase de ave arreglada. Él ha nacido y ha sido hecho un cristiano por nacimiento. Él es un ave de una hechura especial. Dios lo diseñó. Así que si subimos muy alto, volamos por sobre las cosas del mundo y observamos las cosas que vienen a la distancia. Ahora, de nada le serviría llegar allá arriba, al menos que pueda mantenerse allá o ser de beneficio mientras está allá arriba. Y de esa manera es el profeta, el predicador, que puede subir en el espíritu, más allá de cualquier cosa, muy arriba en las alturas de la inspiración. Un real siervo de Dios puede subir tan alto al punto que uno de mente normal no puede seguirlo, porque él es un ave con una hechura especial. ¡Oh, cómo amo pensar en eso! Párrafo 11. Siempre me ha gustado ser un poquito diferente de todas maneras de las cosas que no me gustan. Y a mí no me gusta el mundo o las cosas del mundo. Y me da gusto el saber que ellas son hechas diferentes. Sencillamente se ven diferentes. Ahora, ustedes saben, un pequeño puede correr por el suelo y un buitre puede volar, pero nunca podrá seguir a un águila. Él se moriría. Yo simplemente estoy tan contento que Dios tiene unas águilas que pueden elevarse sobre las cosas del mundo en las alturas. Y ella tiene que ser un ave especial para poder hacer eso. Después me di cuenta otra vez que ella cree que cuando sube allá arriba, y es un ave especial, no porque deseas ser un ave especial, pero porque Dios lo ha hecho un ave especial. Ella es un ave especial porque nació siendo un ave especial. Y esa es la razón por la que muchos miembros tibios de iglesias no pueden seguirla o ser un cristiano en las cosas espirituales. Él nunca ha nacido de nuevo. Él no ha sido diseñado con ese propósito. Con razón, él no puede entenderlo, ni siquiera puede ver. Y otra cosa sobre el águila. El águila renueva su juventud, renueva su fuerza y su juventud. Eso vuelve a representar a la iglesia. Porque un hombre puede ser un descarriado y estar alejado de Dios.
y póngalo en un buen avivamiento en algún lado y él renueva su pacto, renueva su juventud. Él vuelve a Dios y simplemente se siente como que ha sido completamente lavado y listo para volver a salir. De esa manera lo hace el águila. Ella envejece y sus hábitos y cosas empiezan a fallar. Ya no puede ver bien. Entonces, de repente, algo le sucede y regresa de nuevo a ser un pájaro joven. Párrafo 13. Pues, me acuerdo de la primera reunión pentecostal que asistí. Fue en Michoacán, Indiana. Y tenían como a 500 ministros en la plataforma. Y dijeron, queremos que todos los hombres que están aquí arriba se pongan de pie y digan a cuál iglesia pertenecen y cómo se llaman. Y yo solamente me puse de pie y dije, Evangelista William Branham, Bautista. Y me senté, todos los demás igual. Y ese día me había estado fijando que muchos de los ministros jóvenes habían estado predicando. Y yo escuché sus mensajes y pensé que eran un tanto ruidosos. Pero ustedes saben, si usted no es un poquito ruidoso, es una señal que está muerto. Una señal que está muerto. Si su religión no tiene un poquito de emoción en ella, yo les puedo probar que cualquier cosa sin emoción está muerta. Eso es correcto. Cuando Aarón entraba al lugar santísimo, le colocaban una granada y una campanilla. Y con eso podían saber que él todavía estaba vivo, porque hacía ruido allí adentro. Y esa es de la única manera que uno puede saber que la iglesia está viva. Cuando uno escucha un buen amén de vez en cuando, o algo que responda atestiguando que todavía hay vida en algún lugar. Párrafo 14. Me acuerdo de esa noche. Ellos subieron a un predicador anciano. Tenía como 80 años de edad. Le tuvieron que ayudar hasta la plataforma. Y él solo tenía un pequeño margen de pelo blanco alrededor de su cabeza. Era un predicador anciano de color. Y él solo tenía un pequeño margen de pelo blanco alrededor de su cabeza y traía uno de esos grandes sacos antiguos. Un predicador con un antiguo saco con el cuello de terciopelo, un faldón largo, cola de pichón, como solíamos llamarlo. Caminó hasta la plataforma, lo colocaron allí, y el pobrecito apenas sí podía hablar. Y él dijo, hijos, él habló referente al texto allá en Jot. ¿En dónde estabas tú cuando yo puse los fundamentos en la tierra? O cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y los hijos de Dios alababan con júbilo. Oh, todos los ministros aquel día habían estado hablando sobre la vida del Señor Jesús en la tierra, pero él lo tomó a él millones de años antes de que el mundo comenzara. Cuando las estrellas cantaban juntas y los hijos de Dios alababan con júbilo y lo trajo acá, en la segunda venida a través del arco iris horizontal. Él llevaba en la plataforma como 5 minutos y directamente brincó en el aire, golpeando los tacones de sus zapatos, diciendo, Gloria, dijo, ustedes no tienen aquí espacio suficiente para que yo predique. Y saltaba allí como un niño pequeño. Yo tenía como unos 23 años de edad. Yo dije, eso es lo que yo quiero. Si eso hace que un anciano actúe de esa manera, ¿qué hará eso a un hombre joven? Yo necesito algo de eso. Oh, estoy tan contento que es para todos. Así que el águila renueva su juventud. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como el águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y oh, ¿cómo es que el Señor si nos da esas pequeñas afirmaciones? Párrafo 15. Miren, y otra cosa que el águila tiene. Ella es un ave que tiene el anhelo de no permitir que sus pequeñitos salgan heridos. Les construye el nido muy arriba en las rocas.
y allá hace su nido para sus pequeñitos. ¿Qué tan diferente es de otra ave? ¿Cómo es que ellas construyen sus nidos abajo, pero el águila se va a las alturas para construir su nido? Hace un tiempo me encontraba en Cincinnati, Ohio, en el zoológico. Yo tengo dos niñas y un niño pequeño, y cómo amo a los niñitos. Y cada vez que me ausento de ellos por mucho tiempo, cuando llego, entro a la casa y uno de ellos quiere un paseo a caballito. Ustedes saben cómo es eso. Y yo simplemente amo a los pequeñitos y los voy a usar ahora para expresar algo. Hace un tiempo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana reina. Dios les bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, El Águila Agitando Su Nido. Mensaje predicado en England, Estados Unidos, mes de mayo del año 1958. Para continuar, hermana Erika, en los párrafos 16 al 25. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el águila agitando sus nidos, del año 580500. Párrafo 16. Ellos se levantan en la mañana y el primero que se levanta en la mañana es el primero en subirse a mi rodilla. Y Rebeca es un poquito mayor que Sara, y así que Rebeca se levantó primero y corrió y brincó hasta mi pierna, y sus piernas largas cuelgan hasta el suelo. Y ella puso sus brazos a mí alrededor y comenzó a abrazarme. Y en eso la niña pequeña entró a la habitación y miró, y Rebeca volvió a ver a Sara y le dijo, Sara, yo tengo completamente a mi papá. Ya no queda nada para ti. Y la niñita hizo un pequeño puchero para llorar, y yo le hice señas y saqué mi otra pierna. Y ella se vino y brincó en mi rodilla. Y yo puse mis brazos alrededor de ella, y después ella volteó con esos grandes ojos cafés y miró a Rebeca y dijo, Rebeca, tú bien pudieras tener completamente a papá, pero papá me tiene completamente a mí. Así que de esa manera es, hermano, usted pudiera tener toda la teología y demás, pero yo quiero que Cristo tenga todo de mí, todo lo que soy, cada fibra, cada pedacito. Quiero que Él me sostenga, como es que Dios y hace su gran y maravillosa obra. 17. Un día yo estaba allá arriba en el Colorado, donde cazó muchos alces, y había todo. El otoño y la nieve aún no había llegado. La manada de los alces andaban en la altura. Y el ranchero, el señor Jeff Fries, y yo habíamos estado juntos por allí años en lo que concierne al rancho. Y estábamos danzando y conocíamos la región así como conociera en esta ciudad. Así que estábamos en dos días de viaje en aquel lado de Troublesome, palabra inauditible, arriba por el río Troublesome. Y esa mañana nos separamos. Él dijo, Billy, voy a ir a buscar unas ovejas salvajes, ovejas de montaña, dijo. Te veré allá abajo en la línea del campamento, lo cual estaba como unas 75 millas de distancia, recorché 120 kilómetros. Dijo, te encontraré allá alrededor de mediodía, porque el alce está. Le respondí, muy bien, Jeff, párrafo 18. Así que subí directamente hasta la límite de la vegetación arbórea y amarré mis caballos abajo y regresaría al día siguiente. Y algo así para recogerlos. E iba yo caminando, y en esa temporada del año empezó a llover, y después del sol, el sol volvió a brillar. Luego estaba nevando. Después el sol brillaba y vino la tormenta, y yo me metí detrás de un árbol y me quedé allí de esta manera. Hasta que pasó la tormenta, la lluvia y la ventisca. Y me quedé parado allí y estaba pensando en qué tan bueno es Dios y de cómo me gusta estar a solas con Él allá arriba en la montaña. Y cerca de mí estaba un lugar despejado donde había soplado el viento y el remolino había derribado los árboles.
Y luego, después que había cesado la tormenta, comencé a pensar en la escritura, en las grandes reuniones, y entonces el sol se estaba ocultando en el oeste. Y un gran ojo miraba a través del valle y hacia donde había soplado el viento por entre las siempre vivas, por sobre las tormentas, se había formado un arco iris. 19. David dijo, cuando un abismo llama a otro abismo, si hay algo adentro de ustedes que ama a Dios y usted puede ver algo que es piadoso, hay algo que simplemente se apodere y lo toma a uno. Y me acuerdo que dije, allí está él, Jehová, el gran ojo observando. Allí está el arco iris, ese es su pacto. Y dije, en el Nuevo Testamento, recuerdo que leí eso, y el aspecto de él era de jaspe y de la piedra cornalina, Benjamín y Rubén, el primero y el último, y el pacto y el arco iris sobre su cabeza. Y en ese preciso momento, un viejo lobo gris aulló arriba en la montaña y la compañera le respondió desde el valle. Mi mamá es mitad india, y mi conversión nunca sacó eso de mí. Algo empezó a llamar de un abismo a otro, el llamado salvaje. Entonces escuché al viejo alce bramar, el cual se había desviado de la manada. Y entonces el viejo dentro de mí comenzó a llamar, oh Dios, tú estás presente. Allí estás tú en el llamado del lobo. Aquí estás tú en el bramido del alce. Aquí estás tú en el arco iris. Allí estás tú en las puestas del sol. Señor, tú estás en todas partes. 20. Y luego me maravillé que una pequeña ardillita de pino saltó, una cosita así de larga, y ella se parece al irlandés. Ella simplemente comenzó a saltar de arriba abajo, comportándose de esa manera como si fuera a destrozar a pedazos el lugar. Bueno, dije, pequeñita, lo que yo estaba haciendo cuando sentí ese real y profundo llamado, había puesto mi rifle contra el árbol. Y estaba dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor del árbol, tan recio como podía, gritando voz en cuello. Bueno, si hubiera estado alguien, hubiera dicho, un maniático está aquí. Pero a mí no me importaba lo que pudiera pensar. Yo estaba adorando a Dios. Eso era lo único que me importaba. Yo sabía que Él estaba allá. Y una persona que solamente puede gritar en la iglesia, sus gritos no sirven de nada. Usted debería, en todas partes donde usted ve a Dios, exprésese usted mismo ante él y ámele. Y pensé, ¿fui yo quien te molesté, pequeñita? Y de casualidad me fijé, no era a mí a quien le estaba prestando tanta atención. Pero ella movió su cabecita y miró alrededor. Estaba mirando hacia ese lugar despejado, y a los vientos y a la tormenta habían forzado a descender a una gran águila. Nosotros tenemos el águila café en Colorado, y es un ave muy grande, y había sido forzada de estar allí. Y fue por eso que la ardillita estaba tan emocionada. 21. Bueno, yo pensé, Señor, ¿por qué me detuviste de estar clamando por algo como eso? Esta gran águila brincó a una de las ramas, un pájaro hermoso con unos grandes ojos grises, y estaba parada allí tan derecha como podía estarlo. Y yo dije, ahora, ¿qué deseas tú que yo vea en esa águila? ¿Me quieres decir que puedo verte a ti en esa águila? ¿Por qué me interrumpiste de estar adorando de la manera que lo estaba haciendo, corriendo alrededor y alrededor de ese árbol? Entonces pensé, bueno, hay una cosa que puedo ver en ella, el miedo. Y las criaturas de Dios nunca tienen miedo. Uno no le tiene miedo a nada. Así que entonces me di cuenta otra vez y yo seguía diciendo, ¿sabías que puedo dispararte? Simplemente hablando con ella. No había nadie más con quien hablar. Solo ella y yo y el Señor. Así que yo dije, ¿sabías que puedo dispararte? E hice como que iba a agarrar mi rifle. Y esos grandes ojos mirándome, y noté que empezó a sentir esas plumas cerciorándose que todo estuviera en orden. Sabía que Dios le había dado dos alas y que podía confiar en esas dos alas. Y ella sabía que antes de que yo pudiera poner el rifle en mi hombro, ella estaría ya en la copa del árbol y que nunca más la volvería a ver. Ella sabía lo que estaba haciendo. Párrafo 22. Yo pensé, ¿cuánto más si Dios le dio al águila dos alas y ella supo en qué lugar se encontraba con ella? ¿Cuánto más debería ser un cristiano con el bautismo del Espíritu Santo?
¿Cómo es que sabía dónde estaba parada? Porque vio que yo no la iba a lastimar, porque yo la admiraba, pero se cansó de estar escuchando a la pequeña ardilla de pino. Cháchara, 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 cháchara. Y finalmente aleteó dos veces con sus alas. Brincó, aleteó sus alas como dos veces y se fue más allá del bosque. Y después de me di cuenta lo que Dios quería decir. Ella no volvió a aletear, simplemente sabía cómo posicionar esas grandes y fuertes alas. Y a medida que el aire entraba en una gran ráfaga, ella posicionaba sus alas y subía y subía y subía. No volvió a mover ni una pluma. Ella simplemente sabía cómo posicionar sus alas. Y se fue más allá de esa vieja ardillita de pino, hasta que se convirtió en un puntito. Yo me quedé parado allí y lloraba como un bebé. 23. Yo dije, eso es Dios. No es el unirse a la metodista. Y no importa si ese se une a la bautista y se va con los pentecostales. Eso no es. Es solamente que aprenda cómo posicionar sus alas en el poder de su fe. Y cuando el Espíritu Santo viene con una ráfaga, sube volando más y más alto, lejos de todo este cháchara, cháchara de ti. Oh, los días de los milagros han pasado. Cháchara, cháchara. No hay tal cosa como sanidad divina. No hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Solamente pongan su fe en el poder de su Espíritu y váyase cabalgando sin unirse a la bautista, metodista o pentecostal o cualquiera de ellas. Solo cabalga sobre el poder del Espíritu Santo. Solo extiende su fe y diga, Dios, tú todavía vives y reina y tú eres el mismo Señor Jesús. Váyanse colgando en sus bendiciones. Ciertamente, él lo prometió. 24. Un día la pequeña Sara y yo íbamos caminando por un zoológico. Vi el cuadro más triste, creo que alguna vez haya visto. Era un águila en una jaula. No llevaba mucho tiempo allí. Esa gran ave ya no tenía plumas sobre su cabeza. Todas sus alas estaban golpeadas a los lados. Y yo la observé. Estaba tirada sobre el piso, sacudiendo la cabeza. Ella se levantaba y miraba por entre los barrotes. Se daba la vuelta y caminaba hacia este lado hasta que podía comenzar de nuevo. Y atravesaba volando y golpeando su cabeza contra los barrotes, aleteando sus alas y la arrojaba de nuevo al piso. Ella se levantaba, miraba los barrotes por otro lado, se regresaba y allí venía de nuevo. Se golpeaba allí donde estopaba al punto que no tenía plumas en su cabeza, o en sus alas, y finalmente la tumbaba al piso. Y allí se quedaba, con sus ojos angustiados a medida que miraba hacia el cielo. ¿Qué era? Ella era una ave celestial. Había nacido para elevarse sobre los cielos y allí estaba, enjaulada, sin posibilidad de ser libre una vez más. 25. Yo pensé que ese era el cuadro más triste. Yo le hubiera dado a ese hombre $100 más de lo que él pagó por el águila, si él me hubiera dejado abrir esa puerta y sacarla, o pensar que ella había nacido para elevar en esos cielos azules. Y luego ella volteaba a verlos, pero no podía hacerlo. Alguien la había enjaulado. Yo pensé que ese era un cuadro triste. Pero hermano, cuando veo a un hombre y mujeres que han nacido para ser hijo e hija de Dios, están enjauladas en alguna vieja jaula de teología nacional, denominacional, que dice, los días de los milagros han pasado. ¿Cuándo y qué los apartan de las cosas reales de Dios? Caminando por aquí tratando de satisfacer esa hambre santa que Dios le puso para que tuvieran sed de él y luego la satisface usando pantaloncitos cortos, bebiendo y uniéndose a iglesias y todos estos credos y cosas. Ese es el cuadro más triste que alguna vez haya visto. Ustedes han nacido para ser hombres y mujeres de Dios, para elevarse hasta lo inexplorable y explorar lo desconocido. Dios así lo hizo, no para que estén enjaulados. Con mi denominación no cree en milagros. A mí no me importa lo que su denominación haga. El Salvador de ustedes así lo dijo. Eso lo concluye. No dejen que algún hombre los enjaule. Ustedes no necesitan una jaula. Ustedes necesitan ser libres. Ustedes, la razón por la que ustedes miran hacia arriba es porque ustedes nacieron siendo águilas. La razón por la que aman hacer eso es porque Dios así lo hizo. Ustedes no pueden quedarse encerrados en un gallinero. Ustedes
fueron hechos para ser águilas, para volar en el firmamento, arriba en los cielos, para navegar en lo desconocido, en el poder del Dios vivo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, El Águila Agitando Su Nido. Mensaje predicado en el mes de mayo del año 1958. Voy a continuar en los párrafos 26 al 30. Ustedes no nacieron para ser como los otros pájaros. Eso es lo que pasa en esta noche. Eso es por lo que su corazón hambrea. Es por soltarse y ser libres, porque ustedes son un águila para comenzar. Un águila es un águila, para comenzar. Ella nació siendo un águila. Eso es lo que hace tener sed y hambre de justicia. Pero mientras ustedes estén parados en una jaula que dice, los días de los milagros ya pasaron, oh, no escuchen a esos fanáticos. No hay sanidad divina, no hay bautismo del Espíritu Santo. Ellos no son más que un montón de santos rodadores. No crean eso. No crean eso. Hay un hombre que ha pagado el precio, quien abrirá la puerta y volar hacia casa a través de este poder que es. Ese hombre es Jesucristo. Él murió para sacarlos de la casa de empeño del diablo y para hacerlos libres en Cristo Jesús, para que ustedes puedan escudriñar los cielos arriba. Párrafo 27. Sin embargo, un águila, todo lo que ella escucha, ¿qué tan diferente es de una gallina? Pero ambos son pájaros. ¿Qué es una gallina? Una gallina viene siendo su hermano denominacional. Pero es una gallina. ¿Qué tan diferente es ella de una gallina? El águila sube tan alto como puede y construye su nido en la hendidura de la roca. Y ella sube allá arriba para que ningún predador lo pueda alcanzar. De esa manera es como un real predicador construye su iglesia. Como águila de Dios, él la coloca en la palabra y en el Espíritu de Dios, para que él y todos sus antiguos trotamundos y los que son pantaloncitos cortos y fumadores de cigarrillos y los hijo no lo puedan soportar. Porque él puede mandar águilas tan alto y nacidos en el reino de Dios, al punto que todas estas viejas cosas de Elvis Presley y Arthur Hoffman, ese montón, aléjense de eso, porque ustedes son águilas, espíritu del Dios vivo, sus grandes ambiciones. Párrafo 28. Jesús dijo, vosotros sois una ciudad asentada sobre una colina, que alumbra a todos. Y la verdadera iglesia de Dios está construida en ambición que no se detiene en estas ciertas organizaciones. Cree en el poder y la resurrección de Cristo, que se eleva más allá de estos viejos nidos de gallinas que hemos encontrado alrededor de aquí. Eso es correcto. Una vieja gallina construirá su nido. Miren cómo las cuidan. Ellos lo rocían. Y deshidratan, o mejor dicho, les están poniendo talco para pulgas. Toda clase de cosas como esas los documentan. ¿Qué son? Nada más que un lugar para el mundo, un lugar para el enfermo, para todo lo que llega. Hermano, un hombre que ha nacido del Espíritu de Dios no tiene que estar todo indoctrinado y unirse a esta cierta iglesia. Y a este cierto círculo, él es nacido del Espíritu de Dios. Un hombre depende de eso, y depende que el Dios vivo para su cuidado. Independientemente de lo que suceda, su más grande ambición es vivir para Dios. Párrafo 29. La vieja gallina sale y construye su nido. Se construye un nido, un gran y enorme gallinero. Y le pone un montón de alambre sobre él y le colocan paja y todo por el estilo. Es solamente un pájaro domesticado. Eso es todo. Cuando salen sus pequeñitos, ellos no saben nada sobre lo celestial. Pero el águila sube más allá, construye su nido. ¿Cuántas veces les ha observado a través de mis binoculares en la cima de la montaña? Deberían de observar al águila.
¿Y cómo es que ella pone cuidado al hacer un nido? Ella sale y consigue unas ramas grandes. Se va a un pequeño, de esta forma, tan alto como puede. No hay ni un y no hay nada que pueda alcanzarla. Estoy tan contento que la iglesia del Dios viviente está construida de la misma manera. Está construida por sobre todas las cosas del mundo. Está tan arriba de ellos porque ya ni siquiera se parecen más a eso. Si usted ama al mundo, las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ustedes. Eso es correcto. Párrafo 30, por último. Y entonces esta vieja águila toma estas ramas y ¿cómo es que la coloca en las pequeñas grietas y construirá alrededor de ellas? Después va, ella sigue amarrándolo por todo alrededor y aprieta todo el nido tan fuerte como puede para que el viento no lo vuele. ¿Cómo Dios cuida a los suyos? Y después ella sale y quiere que todo esté bien cómodo para sus bebés que están por llegar. Por lo tanto, cuando mata ovejas o conejos, ella trae esas cosas allí adentro y toma su gran pico y cubre todos los lugares espinosos con la piel de conejo. Lo cubre todo con las pieles de ovejas y lo hace muy suave y acogedor. De esa manera lo hace Dios cuando Él trae a uno de sus hijos a su cuidado. Él siempre hace el nido muy acogedor. Y demás, todas las cargas se van. Usted simplemente es una oveja cuando nace de nuevo. Dios cuida de usted. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, El Águila Agitando su Nido, mensaje predicado en England, Estados Unidos, en mayo del año 1958. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén, hermanos. Mensaje, el águila agitando su nido. Párrafo 31. ¿Y cómo es que ella cuida de esos pequeñitos? Los observa, los alimenta, los cuida. Ella sale y obtiene una oveja. Ella sale y obtiene un pescado. Cuida de su dieta. Y los aguiluchos comen de... Los aguiluchos espirituales se alimentan de la palabra de Dios vivo. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. El hombre no vivirá por denominaciones. Él no vivirá por credos o por oraciones. Él vivirá por la palabra de Dios. Que toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que él ya no ama al mundo más. No lo puede soportar. Él ha salido. Él no es un buitre. Él es un águila. Noten, entonces, después de un tiempo, llega el momento en que estos pequeños aguiluchos empiezan a dar plumas. ¿Qué tan complacida está la madre de ver estas plumas en su pequeña águila? Después de un tiempo, empiezan a tener plumas de buen tamaño. Ahora, recuerden, ellos nunca han salido del nido. Y esa vieja mamá águila está determinada que sus hijos no serán gallinas. Ellos no tendrán los hábitos de las gallinas. Estoy tan contento por eso, que los hijos de Dios, Dios está determinado por medio del Espíritu Santo, que sus hijos llenos del Espíritu no serán unos así llamados cristianos formales denominados. Él está determinado en eso. Y después que le salen un poquito las plumas, entonces llega el tiempo, lo que llaman la agitación del nido. Yo lo he visto muchas veces. Esa vieja mamá águila baja un día, mira a todos esos pequeñitos y dice, muy bien. Ella hace que se pongan de pie, ella se para en su nido, toma esas grandes alas suyas, y empieza a abanicar el nido tan recio como puede. Porque después de un rato, ella va a llevar a esos aguiluchos en un viaje a solas. Ellos no van a ser gallinas atadas a la tierra.
Los días de los milagros ya pasaron y no hay tal cosa como esto y eso. Y 33, pero ella les va a dar un viaje a solas. Y si esas plumas están sueltas, les romperá el cuello. Así que ella tiene que abanicar todas esas plumas sueltas de ellos con sus propias alas antes de que pueda llevarlos a volar solos. Hermano, déjeme decirles, si la iglesia pentecostal alguna vez necesitó una abanicada de alas, es ahora mismo, para sacarles todas esas plumas sueltas de ellos. Eso es cierto, para sacarles las cosas del mundo. Todas estas iglesias son culpables de la misma cosa de una a otra. Y noten, ella tiene que sacarles esas plumas. Si no lo hace, se les romperá el cuello. Y hay demasiadas plumas sueltas. Y ella tiene el equipo con qué hacerlo. Ella tiene dos grandes alas. Y Dios tiene el equipo con qué hacerlo. Ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué piensan ustedes que toma lugar cuando esas pequeñas águilas que nacieron en esa hendidura de la roca y todo el tiempo han estado cubiertas por mamá y por primera vez sienten ese viento recio y poderoso que viene bajando? Pero de algún modo, Dios tiene una manera de agitar el nido con un viento recio y poderoso. Aún en los días de Pentecostés, en esa reunión u otra, con vientos recios poderosos del Espíritu Santo, para abanicar las plumas sueltas de la iglesia pentecostal. Ustedes saben que es la verdad. Ustedes, bautistas, presbiterianos y el resto, ustedes necesitan que les abaniquen todas esas plumas sueltas. Ustedes no pueden decir una cosa, les cortarán el cuello. Y ustedes, hermanas, no hay necesidad de que piensen al respecto. Con razón, no lo pueden lograr. Ahora, ustedes tomen una vieja gallina y pónganla en ese lugar. Ella se desintegraría. Eso es correcto. No puede soportarlo. Ella tendrá que ser un águila o no podrá soportarlo. Ustedes no lo pueden soportar. Y ustedes tienen que nacer de nuevo antes de poder entender y ver lo sobrenatural. Eso es correcto. 35. Esa vieja águila se para allí y ella los abanica y le saca todas las plumas. ¡Oh, hermano, qué tiempo! Después, la siguiente cosa que hace, ella se mete allí y toma todas esas pieles de cordero y cosas que metió en el nido. Toma su pico y con él avienta todas las cosas por la colina. Ella está determinada que ellos no van a ser gallinas y va a tomarles ese nido en algo tan miserable que tendrán que salir de allí. Así que entonces los tenemos parados sobre espinas. Cada vez que usted trata de sentarse, allí está una espina. Por todas partes hay espinas. Por donde quiera que se detenga, hay una espina. Dios hace eso con un propósito. La vieja águila quiere que le suceda de esa manera. Párrafo 36. Y se fijaron que cuando el viento recio y poderoso los golpeó a ustedes y empezaron a entrar en Dios, por todas partes que pisaban había una espina. Ustedes trataban. Testimonio. Y tan pronto usted le contó a su mejor amigo, él dijo, uff, atrapó un santo rodador. ¿No es así? Una espina. Prepárese. Usted está a punto de tomar un paseo. Esa es la única cosa que puedo decirle. Dios solamente lo está preparando. Usted va y busca al pastor y le dice, pastor, anoche cuando estaba orando, de repente algo me pasó. Mi vida ha cambiado y me siento diferente. Ahora, mira, no vayas a andar divulgando eso en la iglesia. Otra espina. Él hace el nido tan miserable al punto que usted tiene que salir de allí. Usted simplemente ya no puede soportarlo, porque si no lo hace,
Si no lo recibe, eso muestra que usted no era un águila para comenzar. 37. Entonces, después de un tiempo, cuando los tiene a todos insatisfechos, entonces la vieja madre águila viene al nido. Y ustedes saben, en realidad ese aguilucho no ha visto de qué tamaño es su mami águila. Así que ella entra al nido. Debieran verlo. Es un verdadero drama. Y ella entra al nido y empieza a hacerles gorgoritos. Les hace gorgoritos con voz de águila. Oh, eso suena bien. Luego ella extiende sus grandes alas. ¿Ven qué tan grande soy? Y esos pequeñitos empiezan a decir, oh, mamá, qué gran ave eres. Ahora, algunas águilas llegan a medir 14 pies. 4 metros con 26 centímetros, con las alas extendidas de punta a punta. Ellas pueden levantar un becerro y llevárselo. Y ese aguilucho no se daba cuenta qué clase de madre tenía hasta que él empezó a mirar hacia arriba viéndola y ella empezó a mostrarle su poder. Mucha gente está sentada aquí enferma esta noche. Ustedes, bautistas y metodistas y presbiterianos, el doctor los envió. Y ustedes, pentecostales, es porque Dios está tratando de mostrarles, de llevarlos allá arriba. Él extiende su poder y dice, miren qué tan grande soy. Dios se los va a llevar en un vuelo uno de estos días. Y Él quiere que ustedes sepan cuán grande es Él. En alguna ocasión han salido por la noche a observar el sistema solar. ¿Cómo es que esas viejas estrellitas y lunas no son más que insectos? Pequeños granos de polvo en sus plumas. Seguro, ¿cuán grande es Él? Y dicen, ¿puede Él sanar a los enfermos? ¿Qué tipo de pastor sería ese? Párrafo 38. ¿Cuán grande es Él? Él quiere que usted lo vea. ¿Por qué? Él quiere llevarlo a un paseo. Él quiere darle algo a usted, porque ¿acaso no está cansado de ser una gallina? Usted no querrá ser una gallina. Seamos un águila. Así que, entonces, extiende sus grandes alas. Dice, miren, qué tan grande soy. Muestra esas grandiosas alas. ¿Pueden ver qué tan grande soy? Ellos sienten esa brisa suave llegando. De esa manera es con un hombre, cuando se postra ante Dios y el Espíritu Santo comienza a moverse en él. ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! ¡Confía en mí! ¿Puedes confiar en mí? Párrafo 39. Y la pequeña águila extiende sus alas. Dice, mamá, yo soy igual que tú. Estoy listo. Ella despierta su nidada. Revolotea sobre sus polluelos y cada uno de esos pequeños aguiluchos, ella baja esas grandes alas. Cada pequeño aguilucho se trepa en ellas y posiciona sus pequeñas garras en sus grandes y poderosas alas. Toman su piquito y se aferran bien a las plumas. Uno no podría sacar esas plumas con un par de pinzas, pues así tiene que ser para que el pequeñito pueda sujetarse. ¡Oh, bendito sea el Señor! Aférrese a la mano incambiable de Dios. Nada en mi mano llevo, simplemente a tu cruz me aferro. Dejen que el mundo diga, santo rodador, fanático, sanador divino, lo que quieran decir. Déjenme aferrarme de la mano incambiable de Dios. Colocar mi esperanza en lo infalible, no en los méritos de alguna iglesia o algún sacerdote o algún predicador. Pero colocar mi fe en los méritos de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien me libertó de la ley del pecado y de la muerte. Ciertamente, déjenme aferrarme a su incambiable mano cuando tome el vuelo. Amén. Párrafo 40. Después de un rato, cuando todos los aguiluchos se juntan en su ala, me gusta pensar en eso. Yo iba llegando a Gary, Indiana, hace un tiempo atrás, de donde es el hermano Good, y me llevaron a conocer la planta de acero. Yo pensé, oh,
Esto es maravilloso. Siempre me pregunté cómo sería esto. Y cada hombre estaba en su banca trabajando con sus tornos. Ustedes saben, caían virutas de acero en el piso y un pequeño silbato sonó. Cada hombre barrió las obras de su trabajo de acero hasta en medio del piso. Y yo dije, ¿qué va a hacer, señor? Dijo, párese aquí, señor Branja, y va a ver algo. Le respondí, muy bien. Permanecí allí. Después de un rato, el silbato sonó. Todos los hombres salieron. Y después que todos hubieron salido, él presionó un pequeño botón. Y escuché que venía algo a la distancia. Un estruendo retumbando y retumbando. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. El águila agitando su nido. Predicado el mes de mayo del año 1958. Continuamos, de hermana Erika, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el águila agitando sus nidos, párrafo 41. Yo pensé, ¿qué es eso? Y allí venía bajando. Era una gran imán. Y a medida que atravesaba por todo el piso, por todo ese pasillo, todas esas obras las iba recogiendo y subían y la cúpula. Luego la desmagnetizaban y las arrojaban para ser moldeadas otra vez. Yo dije, aleluya. Él dijo, Señor. Le respondí, yo dije, aleluya, significa gloria a Dios. Él dijo, no lo sabía. Le dije, ¿a dónde se va esa cosa? Él respondió, será moldeado y se volverá a ser. 42. Yo dije, estoy pensando en otra gran imán que viene un día de estos y va a tomar a este viejo cuerpo mío y lo va a volver a moldear. Dije, le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué esas otras obras no subieron? Él dijo, Señor, una de ellas son de aluminio. No estaban magnetizadas para subir. Yo dije, gloria a Dios. Dije, ¿qué le pasa a ese pedazo de hierro allí que no se fue? Él dijo, está atornillada. Yo dije, eso es. Oh, no sean desmagnetizados o atornillados aquí abajo en algún credo, pero sean libres en Cristo cuando Él venga y cuando su Espíritu Santo venga a recogerlos y los haga una nueva criatura y los moldee a su propia forma. 43. A medida que notaba a esta vieja águila, mientras regresó otra vez a ella, ella pegó un chirrido unas 3 o 4 veces, muy agudo, y extiende sus grandes alas y levanta a esos pequeños pajaritos. Ella sube y sube, sube y sube. El aire se vuelve delgado. De no haber sido águilas, hubieran muerto. Pero ella sabe lo que son. Son de mi misma sangre. Dios, si Dios les ha hecho una promesa alguna vez y usted da un paso en ella, Él les dará el aliento para respirar. Él les dará gracia para que ustedes se mantengan en pie. Él les dará gracia. Salgamos sobre sus alas de promesa y vean si Él lo hace o no. 44. Y al levantarse tan alto en las alturas, miren, esto es lo más curioso. Cuando ella sube allá arriba, ¿saben lo que hace? Ella se sacude a cada uno de ellos, se los sacude de las alas. Ellas no van a ser unas gallinas, tienen que volar, pero esos aguiluchos van dándose vuelta. ¿Qué pasa? Van cayendo patas para arriba y todo lo demás. A ellos no les importa, ellos están volando. ¿Cree usted que ella se aleja de ellos? No, señor, ella solamente los avienta por un lado y comienza a observarlos. Oh, vaya, si uno de ellos se aleja del cuidado, ella va y lo recoge. La sublime gracia y lo recoge y lo vuelve a poner en las alturas, en los 45. Oh, él es real, su ojo está sobre el gorrión y yo sé que él cuida de mí. Puede que yo no sea formal, pudiera estar fuera de orden, pero de todas maneras estoy tratando de volar, teniendo un buen jubileo pentecostal, aleteando mis alas pentecostales, aleteando en el aire tan fuerte como puedo y viendo el lugar de Dios tanto como puedo hacerlo. Y Él es el mismo. ¿Por qué? ¿Sí me escuchan?
Okay. Él no tiene miedo y está, y esta es su mami. Él tiene, y él es un águila para comenzar. Él no tiene miedo y aunque él se da la vuelta y se pone boca abajo, si él se va muy lejos del cuidado, ella rápidamente desciende y lo levanta y lo lleva directamente arriba hacia donde está la fortaleza. Él no tiene miedo, así que él aprende cómo volar. Oh, qué tan diferente es con una gallina. Ella solamente camina por la granja con su atadura a la tierra. Eso es todo lo que conoce. 46. Un día un hombre iba a colocar una gallina y él solamente tenía 14 huevos. ¿Con cuántos huevos queda completa? Con 15. ¿No es así? Y él no podía encontrar el otro huevo. Así que dicen que él encontró un huevo de águila. Así que colocó el huevo de águila bajo la gallina y cuando todos ellos salieron del cascarón, esa fue la criaturita de apariencia más chistosa para esas gallinas que habían visto alguna vez, simplemente era. De esa manera los obtenemos en la iglesia, uno en toda la serie. Eso es cierto, él pudiera ser un pájaro raro, pero es un águila. Oh, vamos a ir a la sociedad de damas de rescate. Gracias, yo en verdad no quiero ir. ¿Acaso no quieres jugar billar esta noche? No lo creo. Hay aproximadamente uno en toda la serie. Más o menos es el promedio. 47. Así que era algo muy extraño observar a esta vieja aguilita. ¿Cómo es que él miraba para todas partes? Él no podía aprender los hábitos de esas gallinas, pues ella escarbaba en el estiércol. Él no sabía nada al respecto. Y estas personas que están acá tomando un pequeño trago social y yendo a carreras de caballos y viendo a Arthur Godfrey y Elvis Presley y yo amo a Susie y no van al culto de oración, un verdadero cristiano no puede entender esas cosas. Ellos escuchan ese clac, 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 para que podamos ver quién ama a Susie. La pequeña águila dice, yo no entiendo eso, simplemente hay algo en mí, no quiero hacer esa cosa. Estoy tan contento por eso, ¿ustedes no? 48, yo simplemente no puedo entender por qué lo hacen. Eso está en un águila, para comenzar. Él nació siendo un águila, no importa que haya nacido en un nido de gallina, pero él es un águila. Oh, vaya, él es un águila porque para comenzar era un águila. Su vida era un águila. Así que la vieja gallina va alrededor y rasca en esas cosas viejas y come de ese viejo cadáver que no sirve para nada. La pequeña águila simplemente no podía soportar esa dieta y no podía entender por qué ellos sí. Así que un día se da cuenta allá en la granja, él sencillamente no podía entender por qué las cosas sucedían de esa manera. ¿Y por qué tenía que ser un pájaro feo entre todas ellas, tan diferente al resto? 49. Así que dio la casualidad que la vieja madre voló sobre la granja. Ella supo que ese era su hijito. Y ella gritó, hijo, tú no eres una gallina, tú eres mío. Oh, recuerdo cuando yo escuché eso. ¿Lo recuerdan ustedes? Salgan de esa cosa, salí de en medio de ellos. Sepárense, dice Dios. No toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré. Ustedes serán hijos e hijas míos, y yo seré vuestro Dios. No se mezclen con los incrédulos, pero salgan de entre ellos. Si alguna vez han habido un tiempo para salir, debería ser ahora mismo. Salí y sepárense ustedes mismos de las cosas del mundo. Esa vieja águila dijo, oye, eso suena real. Quizás él fue a la iglesia. Alguien dijo, amén, gloria a Dios, aleluya. Eso sonaba muy bien. Eso encajaba con su naturaleza, ¿ven? Él era un águila para comenzar. ¿Saben qué sucedió? Él volteó su cabecita, empezó a mirar hacia arriba, por todo alrededor. Dijo, seguro, es allí donde debo estar. Pero el resto de ellas nunca había subido. Él les dijo a su vieja mami, gallina, ¿puede alguien subir allá arriba? No empieces con ese fanatismo entre mis gallinas. No empieces a enseñar esas cosas por aquí. Te excomulgaremos de inmediato. Párrafo 50. Y de repente otro avivamiento pasó por el lugar. El águila sobrevoló y ella dijo, jovencito, tú no eres una gallina, tú eres mío, sube acá. Dijo, bueno, mami, ¿cómo puedo subir? Ellos me dicen que tengo que quedarme aquí abajo. Dijo, solamente corre y mueve tus alas, cariño, y yo te atraparé.
Así que el pequeño Junior brincó y aleteó sus alas y se estrelló en el poste de la granja, justo en la mitad de la organización pentecostal, justo en la iglesia bautista, en la organización pentecostal. Y la vieja madre volvió a pasar. Ella dijo, Junior, si no brincas más alto que eso, no podré agarrarte. Usted tiene que subir más alto que su organización, entrar en lo sobrenatural, al Espíritu Santo de Dios. Si es que usted es un águila, Dios tiene su corazón, hermano. Todo lo que usted tiene para volar. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. La lectura continuamos con este glorioso mensaje, El Águila Agitando su Nido. Un mensaje predicado en New England, Estados Unidos, mayo del año 1958. Hermana Reina, los párrafos 51 al 61. Amén, amén. Para culminar la lectura del mensaje, El Águila Agitando su Nido, predicado en mayo del año 1958, párrafo 51. Las águilas comen alimento de águilas. Aleluya. Usted no puede ser una gallina. Una gallina no puede ser un águila. Usted está predestinado por Dios para ser un águila. Ustedes nacieron para ser águilas. Ustedes forman parte de la familia de águilas. Su espíritu vino de Dios, quien creó los cielos y la tierra, quien hizo todas las cosas, y él hizo la tierra de cosas que no eran. Si usted es su hijo, dirá amén a todo lo que él dice. Es la verdad. Y usted se parará en su palabra. Si el Espíritu Santo está en usted, dará testimonio a Dios que usted es su hijo. Y ningún montón de credos o denominación lo aparta de Dios. Usted saldrá porque usted es de Dios. Oh, el Espíritu Santo de Dios grita sobre el edificio, grita sobre la gente, trabaja entre nosotros. Aquí la otra noche, cuando él estuvo hablando, llamando, mostrándole a la gente que él era el mismo de ayer, hoy y por los siglos, él está aquí esta noche, de la misma manera. 52. Inclinemos nuestros rostros solo por un minuto. Les quiero preguntar algo. Si usted no es un águila, ¿les gustaría ser un águila? Levanten la mano, digan, Dios, atrapa mi mano a medida que la levanto. Dios le bendiga, eso es bueno, así está bien. Hazme un águila, Señor. Yo no lo he sido, pero quiero ser una. Quiero subir a la esfera donde las denominaciones no me puedan detener. No les estoy diciendo que se salgan de sus denominaciones ahora. Ustedes bautistas, metodistas y pentecostales, yo no les estoy diciendo eso, pero sea un águila allí adentro. Hay otras águilas allí adentro. Levanten sus manos y digan, Dios, toma mi mano, atrápame esta noche y súbeme a lo celestial. Seguro, Él es Dios. Ustedes no. Sanidad divina, porque ustedes nacieron para creerlo. Hay algo dentro de ustedes que dice que es verdad. Señor Dios, toma estas manos que fueron levantadas, sácalos de ese viejo nido y déjales saber que el Espíritu de Dios está aquí ahora. Los está llamando a una caminata más profunda, a una experiencia mayor. No solamente la experiencia de colocar su nombre en un libro, de salir colocando su nombre en el libro pentecostal o cualquier clase de libro y de salir, pero significa nacer de nuevo por el Espíritu Santo. Dios, permite que el chirrido del Espíritu Santo haga eco en sus corazones, en lo profundo, esta noche, que se puedan levantar y puedan ser llenos con el Espíritu. Y algún día, cuando tú vengas, ellos volarán hacia los cielos por medio de tu espíritu y por tu gracia. Concédelo en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 54. ¿Le aman? Sin música, denos un acorde. Yo le amo. ¿Cuántos se lo saben? Cantémoslo ahora. Muy bien. Yo le amo. Todos ahora. Yo le amo. Yo le amo. Porque él a mí me amó. Y me compró mi salvación allá en la cruz. Cantémoslo ahora otra vez. Yo le amo, porque él a mí me amó
y me compró mi salvación allá en la cruz. Salvador divino, escúchame mientras oro. Quita toda mi culpabilidad. Párrafo 55. Así como la mamá águila voló sobre su pequeñito, llamándolo, sube hijito, sube acá. Usted se dará cuenta, fue por usted el gran Espíritu Santo, la columna de fuego. Viene sobre el edificio esta noche. Mi hijo, tú fuiste nacido por mi espíritu. El Señor Jesús está aquí. ¿Cuántos cristianos están aquí? Levanten su mano muy arriba. Dios les bendiga. Ustedes no necesitan tarjetas de oración. Yo creo que el Espíritu Santo me está diciendo ahora mismo que les quiere probar que Él es Dios, que Él está aquí en el edificio. No tenemos tarjetas de oración. No las necesitamos. Yo creo que Dios está por hacer algo en este momento. Amén. Ustedes que tienen en su corazón, ¿cuántos estuvieron la otra noche en la reunión aquí para ver cómo es que Dios hace que ellos, cómo la mujer tocó su vestidura y él vino y le dijo, ahora tengan fe y crean? Yo simplemente en mí no les puedo decir, es un sentido. ¿Qué sentido? Hay 5 sentidos que controlan el cuerpo. Vista, gusto, tacto, olfato y oír. Pero el 6º sentido es la fe. Usted no puede ver la fe, olerla o escucharla, pero está allí. Igual como este micrófono está aquí delante de mí, porque yo lo puedo ver. Si estuviera un hombre parado aquí, yo pudiera verlo. Pero de la única manera que puedo saber si un hombre se mueve es observándolo. Pero en esta unción que está ahora, de todas maneras lo sé. Cuando él se mueve, yo puedo saberlo. Ustedes oren con su necesidad. Párrafo 57. Este Dios, aquí mismo ahora, donde estamos parados, y cada uno de ustedes sabe que yo soy un desconocido para ustedes. Si Dios hace algo para ustedes aquí, igual como Él lo hizo con su Hijo, donde Él prometió que Él lo haría. ¿Cuántos de ustedes le amarán a Él y sabrán que Él es el águila que nuestros corazones? Dios puede ver su mano. Yo soy su siervo. Ellos también lo son. Que sea hecho, Señor, para que puedan conocer que tú eres Dios y que yo les estoy diciendo la verdad. Pudiera ser que yo no pudiera pulir un sermón como un ministro debiera hacerlo. Pero, Señor, yo te conozco a ti y sé que tú estás aquí. Ayúdanos, Señor. Ahora, tú habla la palabra esta noche. Manda él. Tú habla la palabra en tu propio lenguaje. Y en el nombre de Jesús nos encomendamos a ti. Amén. Solamente permanezcan sentados en quietud. Crean. Hubo una mujer que tocó su vestidura. Ella se fue entre la audiencia. Y Jesús se dio la vuelta, dijo, ¿quién me ha tocado? Su Espíritu Santo, del cual estoy hablando, es el mismo hoy viviendo en su iglesia. Entonces él tiene que actuar igual. Él es el Espíritu Santo. Ahora ustedes que están enfermos, oren. Mañana en la noche tendremos nuestro servicio regular de sanidad. Esta noche también. Ahora sí, Señor, párese aquí un minuto, usted que está parado. Yo no lo conozco. Espero que no tenga tarjeta de oración. Pudiera ser que no sepa cómo es una. ¿Me cree que soy su siervo? Si Cristo me revela cuál es su problema, ¿lo aceptará? ¿Creerá que será sanado y lo que sea que esté necesitando? Y usted sabe, sentado allí y mirándome, algo está sucediendo ahora mismo. Si eso es correcto, levante su mano. Yo nunca lo he visto en mi vida. Esta quizá es la primera vez que nos encontramos, pero si usted lo cree de todo corazón, ese problema de corazón lo ha dejado. Usted tenía un problema cardíaco, ¿no es así? Si eso es cierto, mueva su mano de esta manera, regrese y tome asiento. Párrafo 59. A propósito, el hombre que está sentado a su lado allí tenía también un problema cardíaco a un lado suyo. Eso es cierto. Usted no pudiera esconder su vida de mí, aun si quisiera hacerlo. Pero cuando yo le hablé a aquel hombre, eso lo alarmó a usted. ¿Puede creer?
Eso es cierto. Ahora usted vaya y sea sanado. Jesucristo lo sana. Si eso es correcto, póngase de pie, Señor. Allí lo tienen. Los reto a que lo crean. ¡Aleluya! La vieja madre águila los está llamando. Algunos de ustedes crean. Algunos de ustedes crean. Por fe, crean. Siéntense con reverencia. No se estén moviendo. Alguien en audiencia. El jovencito con su mano levantada. Usted tiene un problema cardíaco también. Tuvo un terrible ataque hoy y seguido de otro, pero es problema cardíaco, Señor. Una condición nerviosa y débil. Olvídelo. Vaya a casa. Sea sanado. Usted viene de muy lejos y en el camino para acá sufrió una decepción. Algo se desmoronó. Va a estar bien. No se preocupe. Yo no lo conozco. Dios sí. Párrafo 60. ¿Qué de esta joven dama sentada aquí mirándome de manera tan sincera? ¿Cree usted que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Cree usted que yo soy su siervo? ¿Cree usted que su espíritu está aquí, ese espíritu que está en mí? Usted está necesitando de la oración, ¿no es así? Si yo le digo por medio del Espíritu de Dios, igual como la mujer que tocó su vestidura, que usted también lo tocó a él, yo nunca le he visto en mi vida. ¿La he visto? No sé nada de usted, pero usted tiene un problema en la columna vertebral. Eso es correcto. Sí lo tenía, pero ahora usted ya no lo tiene. Vaya a casa y sea sanada. ¿Lo creen? Párrafo 61. ¿Qué de ustedes que están en este otro lado? ¿Alguien de este lado va a creer? ¿Lo creen con todo el corazón? ¿Qué de usted, dama, sentada aquí? Usted levantó la mano. ¿Necesita sanidad? Usted, sentada allí al final. Yo no la conozco. Nunca la he visto en mi vida, hasta donde yo sé. Quizás usted me ha visto, pero yo no la conozco. Si Dios me explica, si me da a conocer que usted tocó su vestidura, algo sucedió. Yo no le hablaría, al menos que ese ángel estuviera sobre usted. Esa luz, ¿alguna vez ha visto la fotografía de eso? Bueno, eso es exactamente lo que le está haciendo sentirse de esa manera. Él está justo sobre usted. Yo nunca le he visto en mi vida. Eso es correcto. Si es así, levante su mano, afirmando que soy un desconocido para usted. Usted tiene un espíritu extraño, lo cual es bocio dentro de su cuello. Usted no es de esta región. Usted viene de un lugar que queda en la parte de abajo de aquí. Usted viene de Orlando, Florida. Eso es exactamente correcto. Así dice el Señor. ¿Lo creen ustedes? Oh, su ojo está sobre el gorrión y yo sé que Él cuida de mí. Todos los que creen en Él, pónganse de pie y denle a Él la alabanza y la gloria. Adórenle. Esta es la hora de ustedes para la adoración. Que el Señor lo conceda. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, gloria a Dios por su palabra. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido este glorioso mensaje titulado El Águila Agitando su Nido. Mensaje predicado en Estados Unidos, día mayo del año 1958. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Y de esta manera también hemos terminado este compañerismo, agradeciendo a ustedes y a Dios por este glorioso compañerismo. Si el día de mañana nos da un día más, continuaremos con la lectura y es dable adelantar el mensaje que vamos a lecturar el día de mañana. Se titula Quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Nueva York, Estados Unidos, América, el 1 de mayo del año 1958. Esto estaremos, si Dios permite, lecturando el día de mañana. Agradeciendo a todos ustedes, vamos a dar gracias también a Dios. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este glorioso y maravilloso tiempo que tú nos has dado, Señor. Es realmente para nosotros un privilegio el estar dentro de estos cultos del profeta en su día, en su tiempo, Señor, cuando estaba cumpliendo la promesa de Apocalipsis 10:7, Señor. Tú le enviaste en cada tiempo, Señor, mensajeros para que rindan
tu palabra, tu mensaje, Señor Dios. Mateo 5, 18 decía, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya concluido, oh Padre amado. Entonces todo va en perfección, todo va en camino, oh Padre. Oh Señor Dios Todopoderoso, si hay un día más, continuaremos con la lectura y este compañerismo que tú nos has entregado, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, agradeciéndote a ti, oh Padre amado, y a todos los hermanos que han estado en el seno. Muchas gracias, gran privilegio. Te lo pedimos también. Más adelante tenemos un servicio del culto y queremos ungir, enviar unciones para que tu nombre sea glorificado, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, hermano Alfonso, Dios le bendiga, hermana Erika, hermana Reina y todos. Dios le bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga, hermana Erika. Dios le bendiga, hermano Alfonso. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermano. Hermana Reina, hermano Alfonso, hermano José. Dios le bendiga a todos. Shalom a todos. Shalom, mi hermana. Shalom, Dios le bendiga.